Ahora sí, güey. No mames. Pitch stream, güey. Lo prendí y tronó. Y se tronó luego, luego, güey. Qué mamada. Pero bueno, ahora sí ya estamos en directo. Para que se ahorren lo basado. Como ayer, ¿no? ¿Qué? Al final del stream ya estábamos sacando lo basado. Y fue como. Ya lo terminó, güey. Para que no haya pedo. A ver. Pues, como dice en el título, vamos a terminar el evento este. Era aquí, ahí está. ¿Y por qué no me carga el juego? Ah, ahí está, ya cargo. Vamos a terminar este pinche evento, pero primero vamos a hacer los pinches diarios. Como de costumbre. Bueno, ya ni tan costumbre, ¿eh? Porque llevo varios días que no streameo esta chingadera. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Simón Garra, muchísimas gracias por estar aquí, güey. Pues sí, aquí estoy bien. Te agradece muchísimo. Sí, vi tu comentario en el directo anterior, pero el pedo fue que se me empezaron a caer los cuadros. Perdí los fotogramas al inicio y me marcaba y que tenía mala conexión, así que tuve que cancelar ese stream y volverlo a iniciar. No sé, si es el Pepe no sé, Playa. no sé por qué, güey, pero ya me ha pasado varias veces. Por eso me espero poquito antes de iniciarlo. Pero esta vez dije, ah, pues ya son las 7:30, pues de una vez prendo. No, se me olvidó ese detalle. ¿A poco sí? Así es. Mira, quédate tantito, Fonsi, a lo mejor ahorita cae tu nueva paciente, güey. El Kawa ya sabe cómo controlar a los niños, no mames. Con choques eléctricos. Así es, acá ya te electrocuto. ¿No puedes qué? Eso es para, o sea, podría, pero eso no es para los. Ah, gracias. Sí, es que te digo. Pues lo prendí, sí vi tu comentario, pero era prender y contestarte ahí, pero se iba a ver todo lagueado y todo feo, güey. Dije, pues mejor reinicio ahorita que si mi carnal hubiera caer, ahora sí lo saludo. Tori now. Tori now. Tao tao, el verbo lao, el tao 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 tao. Vamos, voy a hacer esto de rápido y ahorita nos vamos al evento, porque sí quiero terminar los. Lo que más me gusta de este pinche evento son los puzzles esos de. Me acabo de estafar mercado. Del. Puta, más, ¿cómo así? Del papel este. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no estabas haciendo directo? ¿Cómo que no? Si llevo 2 semanas en las que, excepto el domingo, hago stream todos los días. Ah, cabrón, ¿estás en vivo? Sí. Para que te ahorres lo basado. Ah, gracias por Choco, papi, Choco. Choco, papi, Choco. Poison Arrow, gracias por hacerle bienvenido a stream. A la verga, menté el slime de piro al agua, güey, se ahogó. El elite con dinero, ¿no? Pero en Facebook no. ¿Cómo no? Soy el único. ¿Nomás streameo aquí? Ah, me estás confundiendo con Pepe. Es que aquí el detalle. Canelate XD, gracias por serle bienvenido al stream. Se te agradece muchísimo. Es que aquí va el pedo. Yo no soy el Pepe. Exacto. Yo no soy el Pepe Player. Alejandro Medina, gracias por serle bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. El de la familia Medina. Es que el pedo es que pues yo soy el que hace los streams aquí. Pepe es el que los hace en el morado.
Pero yo no soy. Yo no soy Pepe. Perdón. Y el Pepe anda. Pepe anda anda morado, anda trabajando y anda enfermito, así que no ha hecho streams. ¿Estás trabajando ahorita, Pepe? No, ahorita no, pero digo, no ha hecho streams porque está ocupado, está enfermito, está trabajando. Es por una de esas tres razones. ¿Platuno queso, Pepe? Esos vergas. Es Platón, tú Te diciendo digo, queso. yo llevo haciendo stream aquí en Facebook desde la Gracias, Dios, semana ¿no? pasada. Hice todo. Hice hasta el sábado. O sea, me aventé 6 días. No. No, sí, 6 días. O sea, nomás el domingo no hice streams. Nomás el domingo no hice streams. Y ayer hice, antier hice. Hoy, pues aquí estamos. Posiblemente mañana también haga, porque mañana pues no tengo mucho que hacer en la tarde. El día en que sí no creo hacer stream va a ser el 29, porque es cumpleaños de mi jefecita. Pensé que eras tú. Sí, no te preocupes. También hay otra viewer aquí, Gabrielita, que también pensó que yo era el Pepe. De hecho, yo ya iba caminando por la calle y me dijeron, ¿no eres el Pepe Player? Yo dije, no. Ese güey. Él es Pepe Player, él es Pepe Player. ¿Hay algún otro Pepe Yo Player no soy Pepe. que tenga que conocer? Y el cuyo ahí por un ladito. Yo. Miau. ¿Qué? Pero no me aparecen las notificaciones. Sí, es que Facebook está como que Están muy raro. shadowbaneados. Están shadowbaneados. No, no estamos Sí, shadowbaneados porque Gabrielita sí le sale. ya tengo un comentario. O sea, el Facebook avisa cuando quiere, porque a mí todos los streams que hago siempre me llega la notificación A al mí en la teléfono. otra cuenta, la de Canate, sí me llegó, pero en la principal no. Es que te digo, Facebook hace lo que se le pega la gana, güey. Avisa y no avisa el culero. Así Qué que pues malo, Pepe. ni qué hacerle. Maldita sea. No, lo único que te puedo decir que puedes hacer es volver a desactivar y volver a activar la que te llegue la notificación. A lo mejor por eso. O dona estrella, si así ya te O avisa. don, o dona estrella. Sí, dicen Turururu. que donando estrellas. A ver, Una ¿qué dice? pregunta, entonces, ¿cuál es el canal? ¿El canal del morado? Se llama exactamente igual, el Pepe Plays. El Pepe Playa, sí, El Pepe Player exactamente. de Marca Single Player. registrada, ya está en el SAT. Ya está registrado en el SAT, güey. De hecho, Es marca registrada y no sí. quise decir nada, pero no hace streams, güey, porque lo está persiguiendo el SAT, güey, por evasión de impuestos. No digas mamada, se me reinició mi progreso en el modo historia. ¿Esta mamada qué? ¿En qué? Ah, ya empezamos ¿Por con qué la me mala reinició? conexión en Ay, Genshin, güey. no. Ya pareces Splatoon esta madre. Hijo de la de Splatgod no vas a estar hablando, culero. Es mala conexión, güey. Llevan varios días seguidos, güey. Que de la nada la pinche conexión se sube hasta 999 meses, güey. Ya estoy Quería en jugar el. el After Alterna. Es como, no Chiri, mames. momento. Me siento Meter el esclavo. en Splatoon, güey. Voy. Me pasó una tarde. Depende cómo siga ¿Cómo la que quieres conexión. hacer? Termino el evento ahorita o me paso a ya sea al Overwatch o al Minecraft. Y un ratito para esperar a lo que esta madre. Platón. Pero no tengo la morada. ¿No tiene la aplicación o no tienes cuenta en la aplicación? Si no tienes cuenta, igual puedes ver los streams. Pero si no tienes la aplicación, pues ni qué hacerle. O sea, es tu decisión. O sea, no te puedo obligar de que ve y síguenos a la verga. Yo Sí sí. puedes. El Pepe sí. Gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. El cuyo. Güey, si ganas en esa partida y te sacas la jugada, güey, pones eso. Ponle, tranquilos, me van a nerfear. El Ah, me cuyo tiene nerfean, complicado, pero que toco nerfea. ¿Nerfea? No, eso no. Ah, entonces. No tengo buenas chanclas, Pepe. ¿Qué hago? Pero la aplicación Yo no. meto ahí unas a 100 Que pesos no ahí. avisas, te has de referir. A ver, vamos a Ah, ver. no te.
No tengo la aplicación. Ah, de aquí del. De la... Pues mira. La notificación también te puede llegar por Gmail, pero pues una mamada. ¿Salió un Es Enrique o que, qué? fíjate, los streams se notificaban en el Discord de nosotros. Pero hubo un pedillo ahí cuando hubo un cambio de página, La que Cocorote se volvió mamona. la Coco se volvió mamona y huevona y se le olvidó cómo poner esa madre. Está jugando Platón. O sea, está. Ya nomás se la pasa todo Es el un día echada en la clásico. cama jugando Splatoon. Y Y tengo pues vuelo por eso no. rápido. Y pues por eso ya no se notifica en Discord. O sea, luego vamos, Mira, luego güey. checamos eso. Con que cuente La estás, Gerardo. mía, a huevo. Pero Ya te tengo es que sí este. está raro, porque sí había visto que. Oh, este grupo está chido, es ¿Qué el del versión eres de server. Minecraft? Ah, cabrón. Sí. ¿Qué? ¿El server? El server es la 1.16, Dígame. 1.16.5. Ah, ¿Cómo salió medio este? Y también va a ocupar que le pasemos los mods y así. Sí, o sea, Hola, Pepe, el ¿cómo te server es llamas? con mods. ¿Pepa? Si quieres entrar y todo, si estás en el Discord, de hecho, ahí está todo en un canal de chat que es de, sí, de chat, que es de Minecraft. Ahí está la versión que necesitas del Minecraft, la IP del servidor. La versión del Forge que ocupas, el link que te manda directamente a los mods del que tenemos. Ahí está todo. Nomás dime ¿Me pasas tú? si estás en nuestro Discord, pues ya lo tienes. Si no, ahorita me dices y ahorita te mando un link para que te puedas meter. Es para Java, carnal. Y es para ver. No, carnal, eso sí no. Es para. Es que Bedrock God, ¿por qué siguen usando Java Dev? Porque los pinches mods allá se compran. ¿Y para Mira, qué pues se ocupan mods? Pues para no trabajar lo mismo una y otra vez. Para no hacer lo mismo una y otra vez. Imagínate, güey, Terminas gracias con a lo los vicioso mods, de Minecraft Splatoon es que el uno Dark de Souls ellos. normal. Igual yo, güey. ¿Entonces qué, Pepe? ¿Me cambio de Lo nombre que o así lo dejo? tiene chido el Bedrock es que está Shadow mejor, y sí está Shadow mejor y optimizado Pepe. y tiene los plugins. Lo que no, gracias por ese like. Bienvenido a stream, se te agradece Pero muchísimo. ese no tiene los plugins, ¿no? El pe Y no, es Bedrock se puede que jugar en Java Twitch también. sí tiene, Ah, hijo sí. de tu puta madre. ¿Qué acaba de decir tu compa? ¿Puedes jugar también en la Chuy? Ah. Ah, te entendí en el morado y dije, no mames. No, la Chuy, tú te verás, pues. Andas bien paranoico, Voy Damon, a descargar eso, tranquilízate. güey, de correrlo en la aplicación ahora. Minecraft.minecraft, buscar. Sí, se puede Ándate, jugar. Pepe, ¿dónde estás? No te veo. Pues ni yo. Es que Igual sigue sí se pensando, pues. puede, o sea, sí pude haber hecho el server Oigan, para Java Bedrock. el lobby. Pero el pedo es que una vez conectando ahí, güey, ya, bueno, teniendo ese tipo de servidor, se apendeja mucho. Y como nuestro servidor es de los de gratis y no de los de. Ay, qué pendejo, tiré la ulti. Sí, te tengo agregado. Aparece. Está raro. Oh shit. Y se ¿Sí me agarré reinició las todo esto en el monedas? modo historia. Pi, 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 pi. Ay, chale, yo no No voy a querías correr. jugar, pero no querías jugar. ¡Wii! ¿Pero dónde estás, Pepe? Quiero jugar contigo, Pepe. ¡Wii! Me metí otra vez al lobby, güey. Igual tú tardaste 3 años en venir, güey. Pero A ya voy chinga. a salir y volver a empezar. Nomás tengo 999 MS, güey, aquí, güey, qué asco. Le digo al Damon que si va a ser Minecraft o no. Pues como Pues vean. según, pues yo diría que sí, güey, porque el Genshin se está yendo de la chucha. Pues yo decía Minecraft o ¿cómo se llama esta madre? O el Cáiganle, Overwatch, porque el Overwatch ya no lo he jugado. objeto pastel. Cáiganle. Objeto pastel. Piense. Para, Loquendo. Que le caiga para hacer la misma de la cueva, de la No montaña, güey. apareces, Pepe, qué Shit. chingados. ¿Estás Ándale, guardado o qué es onda? tu. Ya, valió verga, güey, No la voy a estar conexión. baneado, cabrón, si estoy en línea. Me metiste en online Es pirata, que, si güey. ven, esta Qué madre pirata dirás. ha estado así, güey, ya varios días seguidos, güey. Hola, Jerry. Contigo, güey.
Conmigo, es lo que se me hace raro. Y lo que se me hace raro es que es lo único, güey. O sea, estoy haciendo stream y va todo bien. Estoy en el Discord y me escucho bien. Hace rato hice el test de internet y va bien, güey, la conexión y todo. El Genshin tiene ese problema, güey, con lo de ser capturado con OBS. A mí también me pasa. Lo que puedes hacer, puedes quitar el modelo 3D. O lo que también puedes hacer es jugar en una sola pantalla. Porque no sé por qué esa pendeja cuando tienes dos monitores conectados. Es que ayer no tenía este pedo. Tiene Yucra, tiene Paspio. Hace rato estaba jugando con el Loquendo, bien. Aquí estás en línea. Chale, me faltaron puntos. ¿Qué me pareces? Bueno, luego los hago. ¿Qué quieres jugar? ¿Qué tal la verga, güey? Te mandan a todos lados del pinche mapa, güey. Qué mamado. El Torreosos. No es cierto, ya estoy en Mondstadt. Me mandaron a Mondstadt, güey. Espera, tú ni siquiera. Tú ni siquiera tienes nivel, si es cierto. No dudo que en alguna de las pinches misiones te manden hasta allá. ¿Cómo que no tengo nivel? Tú eres manco, no tienes nivel. Me reiniciaron el nivel, no puede ser. No, al arranque solamente se pueden jugar de uno solo. Tenemos que jugar pez dorado. Ah, ya me espanté. No mames, Golden Fish. Más déjame. Ok, ya se acomodó, güey, la pinche conexión. Tengo que volver a jugar todos los putos niveles otra vez. Estuve saliendo de la enfermedad, por eso no hacía streams, güey. Ay, cabrón. Estaba enfermo, me la pasaba en cama todo el día, güey. Viendo TikToks, güey. Veo TikTok. Ah, te falta también una moneda, güey, igual que a mí. Sí, ya. Tengo zapatos bien inútiles, cabrón, qué chingado. Lo de los tan vivos con su resistencia a la secundaria. Sí, exacto. Me cago. Por cierto. Los tan vivos que tienen resistencia a la pinche secundaria. Y mis botitas estas tienen una mensa bien fea y tienen buenas. No mames, güey, qué pedo con esto. Bien, ya voy a hacer el grupo, ¿eh? Vale. Tenía que poner mi outfit, perdón. Ya hay un canto, saqué un pedate, güey. No sé por dónde caí. Ahí envié la invitación al grupo, en todo. Estoy de cómo se está. A la verga, pues, ¿cuánto? ¿Qué tan largo es esto, güey? Por ahí está. Qué verga, güey. Estaba bien largo este último cacho. A ver, vamos a recoger. Aprovechando que ya se estabilizó esta mamada, güey. Vamos a hacer esto rápido. Que con tal ahorita vuelve a tronar el hijo de la mañana. Bebé. Ya hiciste la patrulla, güey. ¿La qué? Haz la patrulla, güey, oceánica, güey. La el teatro. Estoy esperando, así que no. Esta madre nada. No ocupa tanto. Es que la patrulla me da hueva. Ya sé, güey, pero güey, es un protogema. Es lo que más me da hueva de este mendigo evento, la patrulla. Del pinche barquito. No, y aparte, luego te toca con unos güeyes que también tienen un pinche lajezote, güey. El otro día me tocó con un cabrón, güey, que me chocó, güey, así poquito y me aventó bien, bien perro lejos el culero. Casi se me sacaba del mapa. A chinga, ¿qué hacen estos dos güeyes aquí? El Venti y el Cazuca, güey, ahí siempre están, güey. Ah, chinga, me acaban de salir, güey, a mí. La otra vez que estaba aquí no me salieron. No has de haber terminado la historia, güey. Yo la terminé justo cuando salió ese mismo día, güey. Y pues. El enfermo soy yo. Sí, ya se lo hizo así, güey. Si comparamos en cuestión. Yo a esta madre lo hice, güey, porque estuve un poco más atento. Porque sabía que eran protogemas, güey, por cada pendejada. Y sabía que. Si... Pues yo también sabía, güey. Me valió verga apenas lo estoy haciendo. No, pero o sea, el pedo, güey, de aquí. Para saber quién es más enfermo es solo mira tu mapa. Es la doctora, güey. De hecho somos color verde, güey. También mira cuánto me gusta a mí la exploración, güey. Es de moco. Pero es un enfermito de la exploración, güey. Yo nomás hice esta madre, güey. En chinga, güey. ¿Te pagó? ¿A dónde se fue? Me gusta explorar, no nomás no todo en el mundo son las protogemas, Spider-Man. Por cierto, no sé por qué este color no lo tomaría como green. Yo prefiero más el combate, güey. Epa. Him to dance to son to son to all bro. ¿Qué dijo ese güey? Tres videos ahí que la tinta los green.
Oh, pez dorado. Eso, ¿no? Pez dorado. ¿Qué esperabas, güey? Pez azul, pez plateado. A ver, ¿qué es la estrategia, güey? Tú me entintas y yo nado. A la verga, ¿qué pedo con las olas? Uy, de tu puta madre. Casi me estrello contra un barril, güey. Mami. Esta primera. ¡Oh, la hiciste! Sí, tengo un subestack de velocidad condenado. Puta madre, güey. Oye, pero tenía dos vidas, ¿por qué chingados me mató el barril? Llegó tarde esa última. Verga, ¿y dónde perdí la otra? Hubiera sido la victoria en esa jugada, ¡Ey, ey, ey, ey! No mames, me maté con mi propio tornado, güey, qué mamada. Aquí uno de estos vatos, güey, hizo que también me matara, güey, porque se me atravesó el frente. Que su máquina nos estaban esperando, güey. Nos estaban esperando los cabrones, güey. Mírame, adiós. Está bien botado el video, like y favorito. Adiós. Uy. No me reventé al otro, güey, me falta poquito, güey. Se hizo bolita, güey, se hizo calamarcito. No, nos van a aplicar un tu mamá, güey. ¡Ah! Nos van a aplicar un tu mamá. ¿Qué esa pinche huracán? No mames, todas las pinches, ya, las monedas están saliendo de qué lado, güey, de este lado no me salió ninguna. ¡Métele, pata culero! Ya vi lo que cagua. Ey, ¿y por qué me quitaron una vida, no mames? Es verdad que tengo ulti. No me ay, decir. Tenía que ser el G11 del 8, el que se guarda las ultis para la siguiente partida, güey. Déjame, pinche perro, güey. Ay, chica, güey. Ese mamá. Oh, sigo ganando. Seguimos ganando por mí. Buenas noches, nos vemos en otro stream. Nos vemos, carnal. Que tengas bonita noche. A ver. No, no, 900 ay, puntos. Bueno, son 1000 puntos, así que casi los conseguía. Lo chale. Pozole. La risa de Majin Buu. Ay, no. De Majin Buu, el otro verga. El chile qué buena ulti. Venga tu madre, Majin Buu. Denme en el maldito pescado. No, es otra vez porque ocupo otros, los otros pinches puntitos. Venga tu madre, salió un cabrón de los enfermos que se agarró al almacén. Venga tu madre. Me digan culeros, ¿por dónde quieren pasar para que yo vaya tintando ahorita? Tú nomás ves para donde yo jalo y tú ni tintas. No. Pero en tinta le enchinga, güey. Pero ponme la tinta. Ponle piso, pues. In me, please. Ah, la verga, el de los pinches de estos. Pinta toda la casa, güey. Pinta toda la casa, güey. Pinta toda la casa. Toda la casa. ¿What? ¿Y ese lagazo qué pedo? Base, es lo que hace Canelato, es seduciendo la vida. Ah, cabrón, lo agarré yo. Puto asco. Tengo que cambiarme de arma todo esto, eh. Pepe, ¿se puede poner música aquí? No. Puede ser aquí sí, pero yo no sé cómo puedas poner música aquí en el stream tú. En teoría sí podrías. Es que el Kawa, me imagino que pregunta porque el Kawa sí tiene un bot que le dejas poner que alguien ponga música en su stream. Ah, sí, o sea, sí, yo sé que existe, pero yo no sé cómo se hace eso. Pero estaría bueno. No mata a Takakusho, güey, como matan a una rata. ¿Una rata? Al Hammond, güey. Alan, ¿tú puedes, Alan? Alto, matan a Alan.
manches, Alan, tú puedes, Alan. No, entonces, hijo de la chingada. El chiste no es que mate, con que ganemos ese pez dorado y lo mantengamos después de los 10 segundos, güey. ¡Ah, madre, mendigos hormigas, güey! Orbotut. Mamó, ahí, pues, estaba, ahí estaban en la miel, cabrón. Güey, el pinche, güey, este, le entité bien el camino y no lo siguió. No lo siguió, pues, no lo siguió. Es que, ¿qué quieres que te diga, Geodons? Es la chaviza. No le saben, están chavos los chavos. Están chavos los chavos. Es que hasta entre los chavos hay que ver quién es el más chavo. Frases de chavo. Y el más chavo aquí. A la cava. Dice Yaya. Hola. El cabo bien expresivo. Quiero cambiar de arma, pero no sé por qué no me deja editar mi arma. Gor. Oye, de veras, yo me quedé aquí como con esos güeyes, entonces. No salte. El G-Doms, ¿cómo que el G-Doms no perdió toda la casa? No prendió toda la casa. ¿Cómo poner unos duales? Porque no tengo una granada, no tenía una granada. Tenía a huevo. Un de tinta, güey, que no me servía para nada. Ahí quedó. Otra parte del pinche evento, listo. A ver, ¿qué ocupo más? ¿Nado o velocidad? Yo creo que nado. Sí, aquí es nado, donde una es nadar. Al terminar cierta parte del evento, güey, te dan una ligera misión, güey, extra que la neta, si te pones a leer un poco. Yo comiendo mi lunch. Madre, ¿qué está comiendo? Provechito todo, provecho. Leer, no. Tengo unas botas con nado, cabrón, nomás unas. Bueno, ¿y a qué? ¿Cuál es la de Yelan? Ah, es cierto, la de Yelan era agarrarse a chingadas. Voy a poner 3 mains de la Yuki Loki, eres por tu follow. Y se fue. Fue playa, de single playa. Fue el stream. Una playa, sí. Oli, ¿cómo estás? Se avienta al agua a ver si puede nadar. Bienvenida o bienvenido. Uno ya no sabe aquí qué rollo. Uno ya no sabe qué pedo, güey. Uno les dice creyendo que son mujeres, que son hombres, güey, y luego te sale un cabrón que dice que se identifica como licuadora, güey. No mames. Bienvenida. Sí, ya sabía. El martillo. Bichis güeyes mexicas. Otra vez, Knock, pa' acabarme el chante, ya, al menos. Pues que lo que le hiciste a la mía. Pues que reinicié, acuérdate la reinicié. Pa' quitarle, bueno, para reiniciar la puerta, que quedara de fuera. Para ver cuántos grados aguantaba. Y lo llevó a tierra caliente. No, para ver cuántos grados aguanta, sí. La metí al micro, güey. ¿Cómo se murió el otro pinche slime de estos? Al final no me le despegué la torreta y no se me podían acercar. Ahí está. Tienes que posicionarla bien, pechica. A ustedes me los chingo rápido. Pedrada. Hola, y uno de esos. Y ya. Ya con esto. Acabamos esta madre y nos falta uno. Hice 8. Oh, fue. Récord superado. Récord superado. Combate. Y ahora sí, Gedons, ponte a jugar con las manos. Me van a matar. Pipi. ¿Y ahora por qué? Auxilio. ¿Y ahora por qué? ¿Qué te pasó? Estabas conmigo. Con chile. Como le hace un hechizo pequeño. Muete, cabrón, pero incrementado. Pero incrementado. La contó. Integrantable. Ah,
me mortearon. Ahí está, acabó esta madre. A ver, sí, nomás me falta. Manquito, buen chingas a tu madre. Ah, cabrón, ¿por qué no se escuchó? A la verga, qué pedo. Bien prendido los vales. Chingas a tu madre, cabrón. ¿Cabrón, y el Fred dónde? No sé, güey, pero nos dan en la madre. Yo voy a hacer un proceso. Güey, ¿sabes? ¿Qué? Oh, mami. Dime, algo. Dime, ¿qué pa' qué hizo todo este rato, güey? Valer pito. Agarró el pescado y ya tengo el camino. Ahí lo estaba haciendo, güey. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Yo perdí el pez, cabrón. Dije, ¿qué están haciendo? ¿Por qué todo estaba ahí? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué magia? ¿Por partido hace rato, Gedo? Por maluco. Es que eso pasa cuando pasa. ¿De qué? ¿Qué cree que es Genshin, güey? Y empieza a decir. Que nos pueden contra tops mundiales, güey. Es que ese es mi nivel. Ah, ok, ya. ¿Cómo que perdí un punto? No digas mamadas, no. Me vas a llevar a la ruina. Me vas a bajar a rango C menos. Espérate que dé vuelta. Y lo peor es que vamos jugando con el Andrés. Con el San Andrés. ¿Sabes con Andrés Pachuy? Nah. Yo no recuerdo haberlo visto. Ah, que no. Yo me refería al Andrew porque le decimos Andrés. ¿Y como bajo este pendejo? Sí, pero yo me refiero al GTA. ¿Al San Andrés para Switch? Sí, está ahí la edición, la definitiva. No, que aquí ya se me murió otra vez. Ahora sí que sí, güey, cuando salga un GTA en Switch, güey, ya salió un GTA en Switch, güey. Pero para cuando... No, yo quiero resolver esta madre. Ah, para el siguiente año, sí. ¿A poco se va a hacer esa madre? Pues ya dijo Xbox que iba a llevar toda la franquicia de Call of Duty a Nintendo. No está. ¿A poco sí? ¡Que me dejes a mí, verga! Ya dijo, ya dijo, güey. Va a estar Warzone 2 en la Nintendo Switch corriendo a 15 FPS. Choco, papi, choco. Las pajas son primordiales, gracias por ese live, bienvenido a Strick Pedo. Las pajas son primordiales, a la verga. Ah, esa madre es... Ok. Es un turno, es Warzone, más si eres Warzone. Es un turno, güey, quiero regresar. Yo también, así ya estoy viendo aquí el manquito, güey, jugando el un turno y dije, no manches, eso es un turno, güey. Su máquina, qué diferente, güey, cuando lo jugamos nosotros, güey, la mera beta, güey. Sí, el un turno. Ah, no. Kawa, ya me dice que, dice Cuy el directo. Dice Cuy el directo, ¿cómo así, Yami? ¿Cómo estás, Yami? Si quieres prendo, no hay pedo, güey. ¿Cómo que dice Cuy el directo? No, ahí se va a caer. Limpio. Y me lo ganó ese güey. ¿Y para qué? Para que lo matara. Ya tengo una idea, una idea. Rifado. Síguele. Pásale, hijo de la mañana. No más me ven y me matan, qué culeros, güey. No. Verga, ¿cómo está este pedo? Recuerda lo que ando que la rueda atraviesa el escudo del ring. Sí, ah, se puede que se cayó en la trampa. Ahora. Uy, no alcancé. Polsi, puta madre, no se escribir. Ya las caché, dice. Oli, chicas, se ve el Oli. Ahí se anuncia el otro. Ahí lo tengo encerrado, el pendejo este. ¿Pilas en 2023? Nah, vale. Demuestra que quieres que Xbox traiga el juego de Yu-Gi-Oh! A Game Pass. El Ultimate. El Ultimate, cabrón. Que al cabo yo tengo un juego de Game Pass a la No, ya no alcancé. ¿Cuándo? A ver. Este hijo del maíz tiene que bajar por esa perra llave. Revienten al pescado.
No, gracias, dice la ya. No lo estoy preguntando. Ah, ya valió. A ver. Aguas. Otra vez para ir a trollar bella canción. Que tu propio juego. Mira, compré mi propósito. Yo tampoco a ti. No, quedó. Pinche llame, me caes bien pinche bien. No, aquí no. Me voy a morder, no, gracias. Dice, después de unos segundos, minutos, meses y años, etcétera. Dice, yo tampoco a ti. ¿Qué? ¿Cómo que? Ah, caray. ¿Qué hablan? ¿Por qué hablan de morderse? No, es que tampoco, güey. ¿Ahora qué están haciendo? Ya ve. Ay, cuidado, yo. ¿Que yo como? ¿Que yo qué? Uy, maten a este cabrón. Oh, ya, din. Chao. Ya nos gritaron, dice Inge. Ah, cabrón, ¿cómo que nos gritaron? Ah, el Ponzi, sí, cierto. Es que así es el Ponzi. Señora, soy doctor. ¡Venga su madre! ¡A la madre! Reventaba el XD, güey. Ese vato debe ser de aquí, güey. Ahí está. ¿En qué otro estado de la pinche de perro. La República Mexicana de alguien dice vale? Valedor. El no. Justin, güey, dice vale. Ya estaba haciendo el caminito. Ese, ah, vale. Te quiero mucho, Cabo y Pepe. Gracias, día a día también te quiero. Ah, hijo de la mañana, ¿qué pedo? Me caí de los caras, me voy a despedir. Se puede, Pepe, todavía se puede. Bro, está bien botada al chile, el pinche. Voy haciendo camino. Sigue por la izquierda. No, ya se dije, yo tengo que probarlo. Ya tengo todo libre. Ya tengo todo. Cuando vi que no salía, dije, no, ya empezaste a sospechar. No. No. Ay, me quedé sin tinta. Bueno, don Furrola, ¿qué sé yo? ¿Cómo estás? Bienvenido después de tanto tiempo, güey, de tanta enfermedad. ¿Cómo es trabajo? Estuve enfermo. Y ahora vuelvo a la escuela, güey. Qué feo, güey. Pero estoy en programación, güey. Programación está chido, güey. Ah, ya, esta llave es para abrir esto. Programación sí le entiendo, güey. Programación es esa tira, materia que sí me gusta, güey. Ah, no puedo mover esa fuck. Es esa materia que sí. Wow. Sí llegué, a huevo. De chat Overwatch, güey. Lo más posible, Pepe. Ah, no, güey. No manches, no me he dado cuenta que estamos jugando con los colores de Mr. Beast. ¿A poco? Pues sí, ponle atención. Perdimos. Son los colores del Mr. Beast. El Mr. Beast. Ahí está. Ah. Te culpo a ti, Pepe, yo hice mi trabajo esta vez. Ah, oh, pues cuando regrese pica ese botón, no, vale sí. Verga, güey. No es cierto, no hizo su trabajo. Aquí dice en tu tarea, Hedoms, que Benito Juárez... ¡Ah, la verga, güey, con este! Es que ya mamó. Pisa esa madre y mamó. Son un universo, güey, si es Iron Man, güey, Benito Juárez. Solamente hay un chaparro que pudo lograr meterse en una armadura. Y tenía forma de cucaracha y ese es el Hugo. Ah, sí, cierto. Es el Hugo. El de Benito también, ¿no? Ah, chile, ¿para qué me la complico a la verga? En varios universos es conocido como medio metro también. El medio metro. Ah, ¿cómo se transformó ya esa madre en una telenovela, si vieron? La de la historia del medio metro y el pirata. A la verga. Ah, que don tan injusto. Está, ¿para qué me la complico, güey? Aquí, ah, ya recogí todo. ¿Qué es esto? Mira, ah, te voy a resumir la historia, güey, como si fuera podcast de TikTok. Vale. Podcast de TikTok. Mira, te voy a decir. Eta, existía, wey, un sonidero, güey, que pues para los. Pues ya no me faltaría la mis. Sí, güey, sí. ¿La misión? Ah, pues este güey tenía ahí unos bailarines. Ah, ¿no? ¿Hoy no trabajas o no? Hoy no trabajo, no, ni Dios lo quiera, güey.
No, pues ya, sí, ya acabé el evento. Ya nomás me falta. Tenía un sonidero que pues tenía ahí unos bailarines y tenía un bailarín Me que pues era bien faltaría. Bueno, esta bonito, misión güey. es de las cartas, así que no. Entonces pues le decía Pues ya, se medianetra, güey, acabó porque el tenía evento. unos bailes así bien curiosones, güey, bien, bien ¿Güey que se chistosos, disfraza del güey. chavo? Simón, ese es medianetra, güey. Ah, no mames. Me da pereza. Sigue en el Cinemex, No lo Nel, sí. pongas. Trabajo en otro lado, No, güey. gracias. ¿Te imaginas? No mames, se nos muere, güey. Yo creo que ahí hubiera sido mi pérdida, es como imagínate. Yo creo que ni siquiera estuviera sentado Se en lo una hubieran silla. tragado, güey, los clientes, güey. Ahorita no quedaría Pepe. Y estaría sentado en una cubeta, güey, porque no lo hubiera alcanzado para comprar una silla. No. Hasta que se le quebró la otra. Imagínense el Pepe. Bueno, el chiste es que ese güey se hizo muy popular. Y se hizo tan popular, güey, que de repente, un día así, bien random, güey, el pirata, que es el que decía, ah, No Mediometro, y mames, pues es el güey del sonidero. ¿ah? Simple, ¿Qué un tiro voy de güey esta dijo, no, madre? pues Mediometro ya se fue, dijo que pues ya le iba a armar solo, que ya se armó con un manager y que pues él iba a Medio empezar a hacer sus metro. propias madres solo, ¿no? Vamos a ver Y cuántos así, pinches de güey, esos la tengo aquí. chingada. Y todo el mundo dijo, ah, No. ¿qué pasó, güey? Que Mediometro, ¿qué A pasó? Y ver. se le subió luego, luego la fama y abandonó el sonido pirata. Y entonces, todo el mundo, no, sí, todo el mundo con pirata, sí, pinche Mediometro se le subió, güey, la verga, ¿no? Y todo el mundo así, el pirata anda acá, no, pues es que pues así se decidió ir y nada más, así de loco. Y ahora resulta, güey, que Mediometro llega de su declaración y resulta que pirata le estaban pagando un chingo por los shows con Mediometro, porque pues ya se había vuelto popular, y que este güey pues nomás ganaba 1500 pesos, y que pues este güey sí 5, necesitaba más tengo feria, y que 37 necesitaba deseos más llevo aquí. dinero, y No así, mames, güey, son bien ya se poquitos. volvió pinche telenovela, güey, ya no sabemos quién es el malo y quién es el Y bueno. aquí tengo. Y ya dije, ah, ya, mamadas. Mamadas de ambos. Pocos plafes, dice. ¿En qué trabajas ahora? Trabajo en una licorería. 51 ¿A poco carne deseos. ya tiene online? Ya. ¿Quién La sabe verga. cómo lo hizo? ¿Cómo Que pidió cómo, mo? culero? ¿Quién sabe? Vendió su Cambiando cuerpo duro. a lo mejor. Vendiendo las Es nalgas la de manera seguro. más sana que veo. Ah, ya acabamos el Genshin, ya vámonos a otro juego. Pero órale, culero. Ahí les caigo al over. Y desde la verga. Hey, yo lo metí, yo lo metí, Ah, cómo no. Pepe sin Pepe, ahí, contexto. salvo. Pepe, el Pepe sin Espera, contexto. espera, Ya lo ahí. metí, ya lo metí, ya lo metí. Referencias. Oh, sigues teniendo. Sigues con el pez, wow. yo no soy. No sé quién chingado se va Ah. con el pez, güey. Que se está Urururu. yendo para Sepa, atrás. sepa, porque no avanzó, güey. Hay gente que no le Tremendo el sabe, güey, pez. se mete el modo de juego, güey. No se toma el tiempo Dice, como para saber de qué vamos trata. a vamos a calar en vamos a probar en rankets. Dice, lo visita muy seguido el cuyo, Va, ¿eh? jalo. Dice, No, está no, media no, hora viendo botellas, dice, güey. Que porque no las Bueno, conoce. cuyo. Te dejo en buenas manos. ¿Aira? Buena suerte. Mira, vamos a ver Asalto un Oxxo y qué les digo, tal. denme en todo, culeros, o me los cojo, güey. Sí funciona, güey. ¿Con quién, en qué Lo manos los malo es que dejas sí o te qué? meten al bote. La neta. O sea, de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Por cierto, ¿hay Oxxos en Guatemala? A todo esto. ¿No? ¿Hay Oxxos en Guatemala? Bueno, cuyo. ¿O será que Oxxo ya es tan No popular lo sé. que tú sabes que Más acá la tarde. tienda más popular es Oxxo? Dijo ¿Quién irá a molestar al que Pepe había que Seven, ¿no? no sabe los cupones? Creo que no, ¿en qué mapa fue lo de la cueva? ¡Córrele, ¿De robar la piedra? Sí, culero, córrele, culero, córrele, culero. Sí, va, pero nos agarraron, Pero güey. pon Nos piso, agarraron cabrón. a los Pon dos. pared, pon pared. Por eso, güey, pero ¿en qué entintanado, güey? Ya volví a hacer rango 3 a huevo. Damon. Póchate Haga esto, magia, culero. A ver. Buen Petra, buen Petra. No le dice haga descuento de palas, ¿no? Esta mamada, No, güey. porque se A queda ver, media hora oiga. viendo botellas el cuyo. En lo que carga esta madre para entrar. Mira. Si no se quedara media Ya te hora iba a decir, viendo están 3 botellas, contra 3, yo pero ya vi que volteo. son desde 4. Espérate, yo volteo, mira. Soy el team aquí, dije, a joder, qué pedo. Y ya me iba a morir. Ya, Y llegó lo que no. dice lo más parecido a las tiendas, son las tiendas de conveniencia. ¿Cuáles son las tiendas de Casumar. conveniencia? Las que Para te llenar. convienen, Pepe.
Invítenme, culeros, invítenme. Estamos en partida. Ahorita te invitan. Qué chinga. Pero, Están subiendo todos, güey, no entiende. Jugar con el G-Doms es como ser el Mapé, güey, y tener a Francia en tu equipo. El Mapé y Ulises y Malachi. Yo hace rato gané con él, no sé qué dices, tal vez no sabes jugar. Sí, 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 es el propio, no yo. Además me están picando unos mosquitos, cabrón, qué pinche. Pues soy con desventaja, pepe. Qué madre ahí, güey. ¿Qué hice? ¿Se hizo cara en el server de Minecraft? Es su madre. ¡Hola, verga! ¡Se culero! Se produjo un error de conexión. ¡A huevo! ¡Hijo de la verga! No ganaron. Se produjo un error de conexión, esos güeyes. ¡No ganaron! ¡A huevo! ¡Sáquenle clip! ¡Güey, el Nintendo te ayuda! ¡Gracias, Nintendo! ¡No, no ganaron! ¡Qué mamada, güey! Viendo. No, si no ganaron, güey, porque no le dan la victoria a nadie, güey, cuando se produce el error. ¿Qué pedo con la chinga que les pusieron ahí, güey? No, güey. Sucedió, güey, literalmente. Gracias, señor Nintendo. Y yo vi otra cosa, cabrón. ¿A dónde aventó la ulti la diva? Gracias, señor Nintendo, lo quiero mucho. Fíjate, no, me subimos un bot, ¿ya viste? No, pues así. Así no iban a ganar los pendejos. Dice, donde el cuyo hizo una licorería, en el server atendió una RAM. Ah, no, creo que este es otro. Ah, no, ese es otro. Ese fue en el anterior. Ese fue cuando todavía existía el Tete Launcher. Y todos sabemos lo que todavía, le pasó. Todavía existía el Titi. Apenas entró el doble 6, pero el G2, ¿dónde está? No, mami. ¿El qué? Quedé buscando a partida, qué pelea. Tenía que ser el geo. Tiene que tener pelo corto, se ve raro. No mames, pinche cuyo, mamón. Era kill gratis. Bueno, también el pendejo de seguro estaba escribiendo. Okay. ¿Con el Pepe o con el Mr. Loquendo? Pues en el mismo grupo, estamos en el mismo grupo. Ya, pero ¿quién escojo? Cualquiera de los dos, güey. No, Pepe, tengo que escoger a uno. Nomás a uno. Y se fue desmadre. A la verga. Esa cosa. ¿Por qué no funciona el touch en el Splatoon, güey? ¿Qué asco? La verga, qué pedo con esas skills, güey. Lo ocupas. Pa' picarle al listo, güey. Con el dedito ahí, pum, y ya. Pinche humillación. Creo que tu dedo alcanza más rápido el botón A, güey, que la parte media de la pantalla, güey. Pero ¿y qué tal que lo tengo ahí en una mesa, cabrón? Pues es peor, ¿no? No, de hecho no, le das un toquecito y ya. Para configurar en qué punto de toda tu mesa, güey, está el de este, no mames. La moira, güey. Ese güey juega con la tablet así, güey, juega con la Switch así en la mesa, güey. Sí, sí. Y picándole, güey. No, o sea, que lo dejo aquí, o sea, aquí al ladito de mía, tirada la pinche Switch. Y ya, nomás le pico con el dedito. ¿Pero qué? ¿Aquí las personas se fueron, qué? No sé, pregunta de Nintendo. Pero sí se hizo canon que el Pepe se metió en una licorería, sí, sí, está. Sí, ¿verdad? El Pepe sí, el Pepe está chambeando en una licorería. Vamos a stalkear al cuyo. Debo intentar hacer stream más seguido, por ejemplo, mañana sí puedo hacer stream antes de irme a trabajar. Partida, sí, ya sé, es lo que ando viendo. Tenía enfermedad, y la otra era demonio. Le pegó con bicho. Ah, me bajaron al rango 2, güey, por no jugar, güey, vale, verga. ¿Qué le hizo tu mamada? Buscando partidas, tranquilo, cabrón. Es que somos demasiado pro. No mames, wey. Tu compa se altera en el Splatoon, güey, y ni siquiera está en partida. 42 segundos buscando partida, puta madre. A la verga, güey. No mames, no me puedo creer que el Splatoon no entre rápido en partida, güey. No mames. En el Genshin entra en verguiza, Error de conexión. Ay, mira, me acabo de hacer un video de ese enanito, cabrón. Consejo del día, si estás del haciendo enanito. Un chingo de frío, no te metas a bañar, güey, te vas a enfermar. No, güey, yo creo que es, ¿no? Y si te vas a bañar, cierra todo a la verga, güey, envuélvete bien.
Está, güey. Desconecten todo también. Dios, mamadas, cuyo, estoy jugando Splatoon. Desconecten todo, porque si llueve con truenos, güey, se madrean los aparatos. Excepto la Switch, las desconectas el dock y ya te quedas con el stick. Y al rato se verguea, ¿no? El pinche dock. También es una portátil. Ma wey, tus bichos tapaleto wey, ma wey. Lo tengo papeado, lo tengo en la mira papeadora. Hiper papeado. El papeado, el be papeado, el papeado, el be papeado, piao, 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 piao. Omen. Madre. Ahí les veo el pesebre. Qué mamada, güey. Pobrecitos esos cabrones. Tu mamá, güey. Les digo que sin pedo, que han mandado ya, güey. Que si no. Rematen a ese culero. Muy buenos, Man Games. Muy buenos, Man Games. Que nos tenías bien gileados, cabrón. Pues lo que hay. Ay, cagaste. Que nada, ¿qué para qué cosa? Bañarte cuando hago frío. Qué buena te la apliqué. Y no sabías qué pedo con el olvidó del cagua, güey. La neta ya se hablando del cagua, ya se fue. Tengo el pelo tan largo. Tengo más cortito, pero parece. Ah, sí, ya vi que sí. Pelo de mujer que parece pelo normal. Yo me lo quiero dejar a lo Broly, güey, todo desvergado y largo. Ah, sí, bueno, pero en cortito. Wey. O sea, pelo de lesbiana. El pelo de lesbiana. Pero pelo de Saria, ¿sí? Hasta pintado de rosita. Ah, güey, que si estuviera más delgado haría durar a las mujeres. Pues bien, ¿no? A ver, tu compa el Hugo. Me papearon. ¿Acaso quieres que te papien? No me acuerdo con qué personaje me bugué allá arriba, güey. Ah, ya. El mago lo hizo otra vez. Mira, Cuyo, ven aquí al pasillito de atrás, del otro pasillo. No. Mira arriba. A la verga. No, no, ah, perros. No, no, verga. Oh, su madre me hizo cagada. Que vence la sub hoy y haces stream. Oye, pues estaba enfermo, ¿qué querías que hiciera? No, Pepe, te debes a tus fans. Yo bien dije, güey, el Pepe no hace stream por tres razones. ¿Está ocupado? ¿Está chambeando? ¿O está enfermito? Ojalá todo fuera como... Ojalá todo fuera como cuando tenía un trabajo así de 10 de la mañana, güey, de 7 a 2 de la tarde. Ahí sí había streams diarios, pero nunca llegaron a conocer al Pepe. ¿Por qué no cambia? Está. No, Pepe, no. ¡No más! ¿Cómo me dio? Necesité, le me dio a través de todos, güey. Dominio total, nos papearon, cabrón. Es que es culpa del Loquendo, mira, es un equipo de Octos, ese güey no puede matar Octos. ¿Por qué de racista? No, puto, si así va la serie, ¿sí? Trata de dos amigos. Ah, pinche Saria. Sigue igual, al menos no me lo quitaron. ¿Sabes por qué se perdió tu progreso en el modo historia? ¿Por qué, güey? ¡Mendiga Saria, güey! ¡No mames! La culera me empezó a corretear, güey. Bueno, si puedes cargar todo el progreso, todo lo demás. Eso te termo papió la historia. Bueno, no tenemos de bájame tu cuenta, Pepe. Quiero acabarme el chanté, el caldín. Pues no mames, ese pinche láser tiene un mendigo rangozote, güey. No, dije que me lo quiero acabar. No me lo acabé, lo dejé como al 70% de la historia principal, pues. Por cierto, dice, no voy a entrar a discos porque no puedo hablar. Su puta madre. Está bien, aquí quedas en el stream viendo.
Está bien, está bien. ¿Quién dijo? ¿El Yoba? Damon Boy de partida perfecta. No, partida perfecta. Pero es diario, Yoba. ¿Cuándo serías? No es cierto, por favor, si eres el amado de Yoba. ¿O no jueguen Genshin ya? Sí, o no lo juegues ya. Pero por tanto, ¿tú te vas a ir, que donce ya? ¿En qué vas a hacer las 10? Ahí está. Pero no sé. Venga su madre. De veras, yo te vendo la chui para que la tenga, al menos. No. Te la compraría, pero ya tengo. ¿Por qué colgaste mi ulti, cabrón? Pero me devolvieron y decir. Para que al menos el Yoba juegue, ¿no? Y ya pueda transmitir a Splatoon 3, cabrón. Pues si se quiere aventar el pago de lo que cueste mandarlo de aquí a Guatemala. El envío y el pago, cabrón, porque yo no voy a pagar nada. No me pueden dar. Me les pelo, perros. Está, como siempre, metiendo el primer gol. Ningi, 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 Pac-Man. Oh, cuidado, cuidado. Ningi, 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 Pac-Man. Córrele, córrele, noble 6, córrele, noble 6. Yo me lo quito. Córrele, córrele, córrele. ¿Con qué tinta? ¿Con qué tinta? A ver. Córrele, noble 6. Raquel, no, Raquel. Usted es un mole, ¿no? Ah, mendiga Zarya, güey. Ese mendigo láser pega un chingo, no mames. Es que lo cargan, güey. Y pega de bien lejos también. Sí, eso sí, el rango no. El rango está bien pasado de verga. ¿Acaso quieres que te papie? Oh shit. Que sea la Guido, güey, hasta allá adelante, güey. ¿Cómo chingados funciona la eyección hacia otro lado del mapa? Que veo que la gente quede en el puto cielo, yo no sé cómo hacer eso. Ah, pues déjame, hola, virgo. Esa mamada, ¿qué, güey? ¿Cómo corre más rápido con Lucio? Ahí te dice, güey, cuando pones X en el mapa, güey, ves el mapa en 3D y ves dónde están tus amigos. Y ahí te dice, con las flechitas, güey, quién es cada quien de tu amigo. Y ya nomás lo seleccionas, le picas ahí y sales volando así ya con él. No entendí, pero bueno. Ahorita te explico. Es que no, estamos en partida. Es que yo no fui a la universidad, pero... Dice no. ¡Hasta la verga, pinche rusa! Por favor, déjalo. A huevo. Déjalo en camino. Así de. ¡Hasta la verga, pinche rusa! Bájalo, me la encamina, güey. Hace que la vives allá, güey. No sé, güey. Y no sé ni por qué está hasta allá adelante la cabrona. Mira, que te voy a decir más lentamente. Le picas a la X. No, ya vi cómo, ya. ¿Ya? Ya. Oye, ¿quién está empujando la carga? No, no dejen que llegue. ¡No! Pasó. Puta madre, pues pasó, un trabajo. Pero tú, ¡uy! No. ¡Ah! La puta madre. Que es sin tinta. ¿Por qué siempre los roles que nos faltan a nosotros, güey? De escoger, güey. Son los roles malos, güey. Los distrajo bien machín. Rifadísimo. Donde vamos, tanques y healers, los DPS están de la verga, güey. Bueno, por lo menos la Guido ha hecho algo. Pium, 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 pium. Choco, papi, Choco, Henry, gracias por ese live, bienvenido al stream. Ganamos. Espera. Choco, papi, Choco. Mira, el Robocó. El Maicollazo. El Maicollazo. ¿Qué escuché esa canción? La una. El Robocó. No fuera ahí. Dos. Piri, pim, 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 gracias por compartir el stream, se te agradece muchísimo, carnal. Dile al Gidons, le hago las diarias siempre por venga, la... su madre, la potenciaron. La ya me no. Lo ve, ya me lo... Mira, el último tenía que ser el Inkling como siempre. Sí, los Inklings como siempre, valiendo madre. Ah, caray, ¿quién llevó el balón más lejos?
No, valiendo madre. ¿Quién hizo más puntos? ¿Quién hizo menos puntos, de hecho? Porque yo lo intenté casi. No, Pepe, está bien hasta abajo. Usted no opine. Cállate. Sí, ya te molesto que la mar usted no tiene luz. Usted es Inkling, no opine. Ese mendigo pulpo. ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí atrás, güey? Feliz cum, feliz cum. Feliz cum. Ni llega ese güey, sepa qué está haciendo, güey. ¿Cómo se llama el Lucio? ¿Cómo se llama? Baja, a lo mejor. ¡Mojojojo! ¡Es el mojojojo! ¿Por qué ese güey no corre por las paredes haciendo parkour? ¿Sí corre? ¿Cómo no irá? ¿Cuál es ese? No, ya está. Ñun. No, llámame. Güey. Me, por meterme a lo güey. Aquí tiene el cuarto C. Aquí tiene el cuarto C. A ver. Casi sí me tiene odio, güey. ¿Eh? Arriba, güey. Voltea hacia arriba, güey. Ahí está el cuarto C. En la pantalla. Ah, no mames, es cierto. Corre, cuy. Y de este lado tiene las entradas de los Joy-Con. Sí, aquí tiene hasta las patas. Córrele, cuyote. Sí. No mames, qué jalado. Es una Chuy curva, de la Chuy Pro. Gigante, güey. Exacto, güey. Es spoiler de la Chuy Pro. Se va a comprar cosas de Otaku, güey, nomás seguro, güey. Andará usando. ¡Ay, cabrón! Con Vaporeon, yo creo que sí, güey. Se fue al bordel de Vaporeon más cercano. ¿Y la Fara? Ya subieron de rango. ¡Oh, mames! Salí junto. Salimos junto. No mames. Salimos junto con ella y se murió luego, güey. ¿Qué pedo? No mames. Güey, cómo me atinó la granada, güey, qué mamada. Ya iba por la pa de pinche granada bien pegada, güey. Córrele, pinche Lucio. Córrele, pinche Fara, ¿qué haces ahí arriba? Otra vez el casi de por detrás. Ah, no, estaba del... ¡Ah, cabrón! Ah, estabas allá arriba, desgraciado. ¡Esa mamada, qué! ¡Pinche granada! ¡Ay, no! ¡No! Chingadera, sé que es magnética, pero no mágica, no chingues. ¡No! Ya vi. Sé que es magnética, pero no mames. La aventó pa... La aventó bien lejos, güey. ¡Fum! Se me pegó, güey, esa chingadera. A perder, cabrón. Nomás al Bastion, güey, porque la pinche Fara ni oh, mames. Dice, jaja, bájalo, jalo, dile al tío. A ver. A la madre, güey. ¿Sigue estando el mismo pase, da? Sí. 52,000, güey, de vida. Ya llegó un puto. Ya se la creyó, güey. A la verga. Ese es un PCP, güey. Ahora después, pero pague primero. Págale al Cagua también. No, es que primero la chica. Págale al Cagua. Prioridades. Págale al Cagua. Págale al Cagua, culo. Maldito cangrejo Silver. Maldito conejo, que diga maldito cangrejo. Vámonos con el Rosisto. A ver. No son. Ya se fueron varios luego. Nos tuvieron miedo. Una pinche Genji culero. Por la espalda el perro. ¿Cómo ves? ¿Qué tal coin? ¿Qué tal coin? A la madre, güey. 4000 AMLO coins, güey. No digas mamada. Y es de tercera mano. Es de tercera mano, cabrón. A ti no te sale. Muy fino, qué culero, a ver. La verdad es que sí, sí, sí. Pues cómprese su chulet entonces. Ah, no, es cierto, que nada más quería ser mamón. No, 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 pues por mamoncito ya no te la vendo, ¿cómo ves? No, pero no. Solo quería sentir que se siente ser tú. Está culero ser tú. Ya no quiero ser mamón. Cui, 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 cui. Apúrate, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te va?
Ese güey. Entonces, ¿todavía no les han metido el parche del nerfeo a estos güeyes? No, todavía no. Ahorita ha sido a Roto. ¿Y ahora qué conmigo? ¿Qué dije? Yo se dije una manola. Ah, sí, sí, sí. Ah, cabrón, ¿no te dijo esa mamada? De verga. Ya me quería quemar, por la dijo. Verga, ¿qué pasó acá, güey? Yo me quemo solito, está bien. Conmigo. Yo aprecio tu honestidad, pero chinga tu madre. El cuyo estaba conmigo, la Moira no sé dónde andaba. Gracias, Noble 6. Tú me acercaste. Eres rifado, Noble 6. Vamos ganando, Noble 6. No, es que al cuyo lo agarraron. No, no mames, y neta rebotó ahí la pinche granada. Un 6, güey. Tienes el 6 en el Noble. No, esos güeyes ya mamaron. Reaper, güey. Oh, eso es malo. A la verga, güey. También locos los casi desde ya, güey. Ya puro hecho te pegan los cabrones. Ojalá. Sí, güey. 10 segundos, güey. No mames, ya vieron que hay un control, güey, en el mercado que está programado para que no tengan retroceso las armas. Ay, no. Cabrón. ¿Y cómo detecta el control del retroceso? Esa madre, no, es que no pone así la rafagota, güey, deja que vaya para arriba. Tira un máximo de 8 balas así de jalón. Y se detiene poquito y otras 8, y así está, güey. Es casi imperceptible, pero no te... Por ese simple paro al segundo, güey. Es suficiente como para que la esta no suba. Ahora sí que depende del juego también, ¿no? Sí, también depende del juego, porque no todos los juegos tienen el mismo retroceso. Es que ese control tiene un chanequillo ahí y va cargando por la cama. Ah, sí, cierto. Trae un duende. ¡No mames, güey! ¿Por qué no me dejó transformarme? Está rojo. Está ahí drifa a la inversa. No, pincha perra de mierda. De hecho, es lo que se dan drift, güey. Se te mete un duende a la chu y le empieza a dar drift. Está mareado, güey. Mega Monkey. Ken Kerry Hadler. Ken Kerry. Neta, güey. Dice que no puede. Que no puede carrear. Y yo. Después lleva 4 baros, pero tú pagas el envío. Y lleva una kill, güey, y 400 de daño. A ver, hagamos presupuesto. No, me va a salir como 6,000 pesos, no, una ficha. Está tremendo este pinche Genji, güey. Eres un pendejo, al chile. Dice, no puedo carrearlos. Seas mamón, ¿cómo que nos vas a carrear tú, güey? Llevas una kill y 400 de daño. Con trabajos has estado en teamfight. Eres Genji. Yeah, al NPCs OMS, ¿eh? Y reventados pendejos. No mames, güey. El pinche Ripper, güey. Está cabrón, güey. No, pinche Orisa, güey. Me vino a buscar hasta que se cansó. ¿Por qué nuestra Moira está aventando el heal a la Orisa? Sí, ¿por qué le está aventando el heal a los enemigos? Heal diff. Es nuestra oportunidad. El cuyo es todo el kill que tenemos, ¿no? Noble 6, tú puedes. Noble 6, tú puedes, tú eres noble. Tú eres 6. El Genji está echándole la culpa a los healers, güey. Y la neta, los dos healers llevan 2,000 y tanto de heal. La verga, el Reaper por un costado. Güey, ¿quién está disparando tan cabrón? Vete a la verga. Oh, ames, no, pichi. Ha de ser el pinche Kati, güey. El cabrón, güey, lo miro aquí cerca de la orilla, güey. Por las pásale. Uy, uy, uy. Ahí voy, ya.
Ya se murieron casi todos, güey. ¿Y el Genji? Uy, casi se muere, se murió. No te escaneaste de Sandy. Ah, perdón, perdónale. Le dijiste que tiene de bueno la tonta Texas a Sandy. ¿Cómo esperabas que eso no pasara? ¿Qué chingado está el Genji allá, güey? ¿Qué chingados hace el Genji allá, güey? El le baila. Péguenle ahorita que no tiene su chingadera esa. Ay, lo reventé. Chale, ya no hay nadie. No mames. ¿Dónde está la botera, señora? Ah, chinga tu madre. Güey, qué bueno que me di cuenta, güey, del pinche. Y sí. Me lo chingé a tiempo el güey, ya lo había visto yo. Por eso activé la ulti, güey. Para curar lo más que se pudiese. ¿Dónde me dijo? De PS Div. ¿Qué? ¿Por qué hice DPS Diff, güey? Nos van ganando, güey. El cabrón nomás los va a incitar, güey. A que nos pongan una chinga. Pinche Valentín. Todos allá trincheraditos, güey. Ese güey con... No le dio nada, güey. Ay, ese lagazo todo enorme que me dio ahí. ¿Quién está acá? ¡Apúrese, culero, apúrese! Ah, era la muera. ¡No! ¿Qué vergas hace el Genji allá, güey? Nomás está buscando que lo maten al güey. Sí, güey, de hecho. Mátenlo. La última, güey, la voy a guardar, güey, para cuando se metan. Van a llegar por un costado, güey, si se meten por ahí. Sí, a la verga, me hizo cagada. Por cierto, no sé qué. Ah, ¿cómo que estoy haciendo una jugada prohibida, señor? No mames. Si me acabo de rifar una ruta inversa. No, espérate, estás tú solo, Cuy. Ah, no, ¿quién es el que está ahí? Ah, es el Genji. Que fuera de jugada, güey, neta. ¿A poco eso existe en el Splatoon? No sabía, güey. ¿Quién? ¿El Reaper? Fuera de lugar, güey. Ah, cabrón, ¿cómo ganamos? Aquí estaba el Reaper. Perdimos, güey. No, lo ganamos. Guay, soy. Genji, cállate a la ver. Gracias. Genji, cállate a la verga, güey. Capping you DPS chick. Yo soy el Ampaya. I don't can you my f- ¿eh? Ah, no. Clapping yo DPS chicks. Only if your gear which ¿eh? I kill you 5 times the mouth. Nah. I will kill nobody. Y se murió 8 veces, güey. Ya vi. Ya lo escuché, mejor dicho. Pero me quiero chingar a la oriza primero. Ahí está. Güey, ya que ya se calle ese pinche Genji. ¿Cómo lo puedo silenciar o qué pedo, güey? No se puede. Vale, verga. No, güey, ese Genji nomás está ese Genji nomás va a provocar que aquellos güeyes agarren algo bien cabrón y se lo puteen, güey. Deja tú, güey. Nos va a llevar de corbata a todos nosotros. De hecho, nos pueden banear a todos, güey. ¿Qué tiene entrada para los Gekons? Es una chica gigante. Una chica curva. Ah, vienen por gigante. Te agarro la papá. You got melee twice last round. Yo digo que hay que hacer esto, güey. Hay que dejar que dejen. Hay que dejar al Genji solito, güey. ¿De qué? O sea,
Me vale verga perder o ganar, güey. Yo quiero que maten al Genji, güey. Lo importante es que no gane Luigi. Un Genji troll, güey. Un Genji troll. Es dorado, cabrón. Esos tóxicos, güey. Sí, no sé. That Genji, you sucks. A la verga, güey. Es que la neta sí, güey. El pinche Genji nomás tuvo suerte, güey. Porque están ahí todos. Y le están aventando el heal. Pero ahora sé que es verdad lo que dice. Todo marinero sabe que esa canción anuncia peligro, güey. Uy. Todo marinero con experiencia sabe que anuncia la muerte. Me hice una doble. Ay. En el medio. Ay, literalmente yo estoy haciendo lo del game. Damn tank. Hat saved you. La saludé y me mató. Bicho risa. Cubran a todos menos al Genji. Ya cubrí, güey. Dije, cubran a todos menos al Genji. Verga. Oye, no vamos tan mal. Ya tengo mi ulti. Se puso a Sorjun ya, güey, el Genji. Ay, no. Vale, madre, güey. Pues ya era malo. Oye, ¿ya está nerfeada la Sorjun o no? No, todavía no. Ah, no, creo que sí, güey. Sí, güey, sí está ya nerfeada, creo. Oh, tú puedes. Ay. No, ese güey es de su equipo, güey. Tiene el peso de la ¿Qué está pasando? ¿Qué chingados, güey? No mames. Si se das cuenta que nos van a ganar, güey, porque este güey está diciendo easy. Güey, no puede ser, vamos todos. Esta es una papeada termonuclear, ¿eh? Damn, they don't know how much touch. Touch. It's okay, you're still bad. You're so bad, it's funny. I'm bad, blah, 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 blah. G. I'm real, real bad. Bro, bad. Anti-Easy Character Reaper. You suck my no sé qué for living. You're my B. A la verga. Ese güey se puso. Monkey. Report Genji. El agua va a seguir el Al chile, güey. Yo sí le voy a poner su reportcito al güey. Andaba un reporte guapo, güey. Que quede bonito, güey. Montaste, güey. Era la Sorjun. No, manches. Qué bonito me los burlo en el modo pescado. Ah, cierto. Evitar como compañero de equipo. Ya no formará parte de pescado, uno ahogado. Pero bueno, algo tal. Un silverback. Cangrejo. Este güey es muy bueno con el sniper. Joder, halcón, güey. Tratando de causar enojo entre los jugadores. Jugadores tanto de su equipo como del contrario. Al chile. Contrario, listo. Hasta ahí. Enviar denuncia. Qué bonito es un juego donde no hay chat, ¿eh? La neta sí, güey. La neta sí, güey. Los juegos donde no hay chat son muy bonitos. Que Nintendo no puede hacer un chat de voz, pero que a gusto es jugar sin chat de voz, güey. Aquí estuvieron diciendo motherfuckers. Transmití un wave por al lado, ya, güey. Ahí está Cui. Y no es Escamilla. Y no es Escamilla. Estoy haciendo mi denuncia. A la verga. Ya también, güey, ya leí. Por nada. ¿Qué vamos perdiendo? Sí. No, por nada, Splatoon ya es una comunidad sana. ¿En qué sentido? En que no se toxiquean, güey. No tienen chat, güey.
Podrán profanar a sus monas calamares, güey, pero por lo menos no estás escuchando acá rato. Puto manco de mierda, así no se arma. Así no se arma. Juega tu arpa. Así no se juega pez dorado, entiéndelo. ¿Me entiendes, Méndez? Está toda mal fecha. No escuchas nada, güey. No, pues acá tampoco, güey, nomás lo lees. Pero no tienen ni tiempo de hacerle squeak back, güey. Revientas a uno y tienes que irte rápido a proteger a pez dorado. Ténganlo. Squeak back, esa mamada. Nada más el cuyo sí se está aventando una pinche denuncia cabrona, güey. Ah, no, estoy viendo los personajes XD. Ah, yo dije, no mames, se está tardando un ratito, No mames. Cuyo dándole forma, güey. Portada y todo, güey. En formato APA. En formato APA con índice, güey, de las explicaciones. Sí, ¿no? Y las fuentes de consulta, güey. Las fuentes de consulta, güey. La primera fuente que sale es, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. Con margen, güey. Pichis márgenes, güey. Y hasta con aprobación, güey. Aprobación científica, güey. Chulo el pinche reporte quedó. Para acabarla. Y por los dos lados de la hoja. ¡No! Simón, pa no gastar doble hoja. Y el cabrón que está leyendo en las oficinas de Overwatch, como que por los dos lados de la hoja. Sí, güey, y se voltea atrás de la pantalla y lo ve escrito, güey. ¡A la verga! ¡Esto es magia! ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo, güey? No, pues si está cabrón lo que hizo el güey, ¿no? Banéalo de una. No, pues si se aventaron tremendo reporte, si está cabrón, Al chile. No, banéalo de una porque me da hueva leerlo, güey. ¿Quién es Lache? Yo. Ah, el cuyo. Es que está más en corto ir por la otra tubería. Tengo merma de oro de H. ¿A poco sí? Ahí está. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Enfrédate y en la luz, por favor. Me mentiste, perro. No llego, no llego, no llego, no llego. Llegué. Ah, cabrón, ¿a poco tuve los Joy-Cons? Ahora. Es que tiene un olor interesante el azul. Pero el rojo no huele a nada, no sé por qué. Mira, yo... Puedes que uno usa de estos lugares que donde nunca... Sí, o sea, tampoco es nueva, ¿sabes? No, pero no huele a nada malo. O sea, huele como a plástico, pero un plástico chido. Ay, no huele, no huele nada. Me mató. La verga, qué pedo, me espantó, güey. Un pinche teléfono. Tengo ganas de verlo. Pero el rojo no huele a nada. Yo la quiero llevar. Tampoco, yo estoy apoyándolo. Pásenle, putos, pásenle, pásenle. Choco, papi. Choco, papi, choco. Gabrielita, ¿cómo estás? ¡Ah! ¿Cómo estás, Gabrielita? Yo creo que era una de estos esferos de energía, güey, de alguien. La verga, pinche Breaking Ball se pasó de lanza. Ándele. Su puta madre. Ella no tiene casi vida ese güey. ¿No está? Ah, qué pendejo, se cayó. No, nomás anda brincando. Gaby, te desea buenas noches, Damon. Muchas gracias, Gaby. Igualmente. Uy, ahí está. Tu mamá, güey. Manco, somos demasiado pros nosotros. No. Se murió la Brigitte, güey, no el cuyo. El arro bien espantado. Ah, cabrón, se les fue uno. Yo nomás estaba haciendo. Huevo, voy a llegar a C. Hice los poderosos 100 puntos, güey.
Pero metí dos veces el balón. ¡Hola, verga! No. Mira cómo es que tengo que leer una si te hubiera tres veces. Yo no maté a ninguno. Su puta madre. ¿Cómo no? Maté a uno con la última. ¡Ah! ¿Qué? Tenía que ser, pues. Me morí con una esfera del Breaking Ball. ¡No! Y no supe ni cómo. A mover ese culo. Que diga ese cuerpo. Jeje, voy. Voy volando. Simón, yo la idea. Ya mucho pez. Qué curioso, ¿no? Se puso nomás a Junker para poder, para que llegue al Breaking Ball, para avanzar hasta acá. Llegaron y ya se cambió. Ya más de ataque. Pues ya no hay otra cosa que podamos jugar más que... Bueno, ni tanto ataque, güey. Además de que se esperen ahorita que sean las 9, a ver si se actualizan. ¡Oh, mames, güey! Ay, yo creo que la... 4 minutos. No, el cuyo es el Junker. Pues yo creo que esta partida se actualiza. De ahorita te... Hace rato... Ahorita te dije, güey. Se murió la Brigid, no el cuyo. Está bien farmeada, güey. Esa madre nomás, páseme el balón, viejo, páseme el balón y yo mamá. Es que la Junker Queens hace un pitch. ¿Ahora qué pedo? El cabrón ese, ah, pendejo. Pero quería el pez dorado. Ahí va. Wumpy, Sawi. ¡Oh, me quedé atorado ahí! Su puta madre, güey, qué tanta pinche ulti aventaron ahí, güey. Fue la de la Junker, fue la del Sigma y fue la de... Equipo arrasado, uy. Hay una Tracer atrás. Vámonos con el Space Cat. Oye, nosotros tocó el sniper bueno. En nuestro equipo. Ah, weo. Te quiero mucho, Space Cat. Dice, no sé por qué. Pinche Tracer, déjame. La PC. Es que la PC es la PC1 la que tú tienes. Ocupas la PC2 para que suene más recio. Yo tengo la PC2. Sawi. Verga. Se ponen bravos, se ponen bravos. Se ponen papeadores. Chupen, ¿qué pedo? Es como México. Se cayó el güey del pez. Qué pendejo. Y ya pusieron Tracer May, güey. No mames. Literalmente pusieron una de los counters. What the fuck? ¿Qué hace ahí el pez? Verga. ¿Epa? Oye, qué pedo, pues ya no he podido matar a nadie. Le he pegado un chingo de la raza que tiene poca vida y ya no he podido matarlo. Ya su madre, ¿qué damos? ¿Qué pedo? ¿Tú qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? No sé, yo no fui. No escuchaste, fuiste tú. No, yo escuché eso. Por acá andaba la Tracer atrás. Podría papearte si quiera. Voy a papearlo, pero no quiero. Pero yo sí quiero. Pablo. Ya lo papié. Está bien, verga, ese meme. Podría papearlo, pero no quiero. ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¿De qué trata el Overwatch? Pues ahorita solo tiene competitivo, que es batallas de por. De batalla 5 contra 5. ¿Y ya? Porque su modo historia llevan diciendo desde hace un chingo que lo van a sacar y nomás no hacen nada. Así que ni qué. ¿Y el pez?
¡Déjame, pinche Junker! ¡Hija de la chingada, güey! ¡Nos arrasaron, güey! Mames, que mendigo daño nos están haciendo. Está la verga, cabrón. No mames. No, güey, ya papeamos, güey. Sí, es que esa pinche Junker Queen está imposible de matar, güey. Maten a la Junker, maten a la Junker. A huevo. Su puta madre. Como que no quiere. El cuello se puso al torre. ¡Épale! ¿De dónde me pegaron ese ese hielazo? Esa me tiene muy buena puntería. Vi, no mames. Estaba siendo papeado. Es que... ¡Ah, cabrón! Solo hay que quitarles el pez dorado y ganamos. No me lo hubiera dicho dos veces. Ahorita regreso, espérenme. No, ya se va a cambiar el modo de juego. No. Espérenme, ahorita regreso. Podría papearla al G2. Hay que estar atentos a la carga porque a lo mejor la pinche sombra lo que quiere es llegar por la espalda. Inga su madre. Oye, volteé y vi a la Ru tirado. La partida duró lo que tenía que durar para agarrar la moda. ¿El quién? Qué pendeja está la May, güey. Puso el muro, güey. Ah, güey, eso salta almeja. Almejas. Auxilio, la May atrás. Uy. Verga. Pues en sí son batallas de equipos contra equipos, ya la historia pues ya es otra cosa. Pues si acaso lo más cercano, güey, historia, güey, son los lores, güey, de los personajes. Pues sí, la historia. Pues eso, a eso me refiero de la historia, güey. ¿Ya vieron por qué me puse a Torchon? Sí. Ahí dijo el Genji, pues. A la verga. Cayó la gorda. Me cayó la May encima, güey. Me sacó de pedo. Yo tiré la tocata en cuanto me tiró la ulti, güey. No mames. A su madre. Ah, cabrón, ese güey, ¿quién era? El Lucio enemigo. Ah. Y ya, cabrón, ese verga, ¿quién era? Esto sí, el Lucio del anterior, ¿no? No, nivel de recomendación. Ah, me volvieron a subir a 3. A huevo. A mí me bajaron por no jugar, güey, varios días. A mí no me recomendaron eso, que yo puse la torreta que lo salvó. ¿Y el Oquendo? Morido. Haciéndose una foto polla. ¿Y el G2? Aquí está ya, estamos esperándote. ¿Huevo? Tenemos al salto almeja ahora. Ay, él se puede ver modo de juego. Ay, oye, vienes con Leo Inkling. Leo Inkling, ese güey. Pylon Terrace. Pylon Terrace. Ah, no, yo creí que ya era la partida, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Quién está hablando, güey? Nomás escuché así como que hablaron de fondo. Pa' la verga. Ah, el pinche Cui, 2 kills. Ah,
Ahorita ya estamos todos listos. Vamos a papiarlos. Vamos a sopapearlos. Güey, no hay a nadie, ¿qué pedo? ¿Dónde están? Ah, ya. ¿Dónde? ¿A dónde ibas, monkey? ¿Dónde ibas, monkey? Te vi brincar y dije, no, perro, ¿dónde va? Vi un agüido, cuyo. Chica su madre. Guay, todavía me pone guay. Es que kill de agrapa. El lore del juego está muy... Bueno, el lore del juego en sí es el lore de cada personaje, cada una de sus historias. Y es un desmadre, no me las sé todas. ¿Eh? Ni sé, güey, yo qué. No veo las noticias. No, este juego está horrible. No, así lo... Así de lo más... Así lo más... Lo más rápido que te puedo decir del lore es que pues hay varias facciones. De un inicio hubo un desmadre con unos robots que crearon, que se llaman ótmicos. Hubo un desmadre con ellos porque tenían inteligencia artificial que siguió avanzando, güey, hasta que llegaron a un punto en que dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a chingar a la humanidad, porque valen verga. Lo clásico, ¿no? Lo clásico de todas las películas, ¿no? Y cuando empezó ese desmadre, pues se creó una organización llamada Overwatch. Para solucionar ese cagadero. Pero, ¿no nos metió en partida? No mames. Para solucionar ese desvergue. Y cuando todo eso terminó, pues hubo más desmadre porque... ¡Eh, monkey! Porque hubo más desmadre porque Overwatch ahora no solo se encargaba de los pedos con los robots, sino que se encargaba de otras organizaciones también, que se pueden decir como organizaciones criminales. Entre ellas San Talon, que es como que la principal organización malvada. Ahora sí que es como que el escuadrón contrario. Los de Overwatch quieren la paz y mantener todo igual. Y los de Talon quieren la paz también. Pero la quieren de manera de que sobreviva el más fuerte. Y luego sobrevive el más furro. El Pepe. Luego está la facción de los ópnicos, que esos güeyes ya prácticamente los que quedaron, nada más quieren vivir en paz. Aunque por el desvergue que pasó, güey, los tratan feo, los tratan mal. Quieren derechos. Y de ahí viene el personaje que estoy usando ahorita. Ese güey es el que de plano dice, vamos a obtener nuestros derechos por las buenas o por las malas. Y así se creó Null Sector, de la pinche facción que me hizo chillar en Insurrección, pinche. Y así se creó Null Sector. Luego está la facción esta de... No sé si llamarlo facción, de Junkertown. Que esos güeyes prácticamente, lo que entiendo de su historia, esos güeyes le dan refugio a todos los afectados en la guerra ópnica. Y todo aquel que quiera servir a la Junker Queen. Pues la destrucción del OVNI, por eso quedaron locos Junkers y todo ese lado quedó... No hay healers. ¿Cómo que no hay healers? Y como que no hay healers, nos abandonaron. Y los de Junkertown, pues prácticamente son... Si conoces la película de Mad Max, ya sabrás cómo son más o menos. Si... De ahí, ¿qué otra facción hay, güey? No, son las únicas, ¿eh?
Porque las otras son subfacciones, como la que estaba el Cassidy, el Reaper, Moira y todos esos güeyes, pero por obvias razones no voy a decir el nombre porque tiene la palabra oscurito en... El anti-watch. Ah, el ciego. ¿Qué? ¡Ah! No mames, nos están poniendo una chinga, güey. ¿Qué es? ¿La hora de los enfermitos se adelantó o qué pedo? Oye, no hemos podido matar a ninguno, ¿qué pedo? Siempre puedes confiar en Leo Inclin, no te preocupes. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! Güey, ¿qué pedo con el Hans, güey? Tu Hans, lo sé. No mames, güey. Me hizo cagada el pinche Bastion, güey. Esta partida ya pingió, güey. Están muy pasados de verga los de aquel equipo. No mames, cojan ya. Cojan ya. Por fin me metí la Leo Inclin. No mames, conseguimos el robot ya que nos lo dejaron en la puerta, güey. Valió madre. Choco, papi, Choco. Choco, papi, Choco. Jesús González, gracias por ese live, bienvenido al stream. Okay, al parecer son deshacernos, ¿verdad? No sé qué preguntar, ¿cuál es tu música favorita? Pues en sí, yo escucho cualquier género, o sea, con que la rola me guste, me vale madre qué género sea. Pero sí soy más a lo rock. ¿Cómo, el G-Doms o sin ser? No, sin ser G-Doms, güey. Su puta madre. Sí sé. No mames, ¿cómo no le llegaron los chingadosos al de ese güey? Está ahí arriba campeando, güey, el Tino. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, no mames. Un tal Bastión. Ah, es el de nosotros. Se va Leo Inclin, Leo Inclin. Listo. Volviendo a salvar la partida, hijo. Ahí está. Uf. No mames. Ah, no llegó hasta arriba mi bolita esa. ¿Quién está haciendo así? No. Me gusta hacer, güey. Es como el Kawa, güey, con la diva, güey, con su frase. Leo Inclin en todo su esplendor, ¿eh? Es la frase predeterminada, güey. Su puta madre. ¡Nah! ¡Pinche Moira, güey! ¡Pinche Moira por la espalda! ¡Ah! Algo que me tocó en el gimnasio. Bueno, creo que ya les había dicho que pusieron la canción esta, la que está de moda de la del Skibidi Bop, pero con la versión de... Gracias por el holo, Jesús, se te agradece muchísimo, bienvenidos Pepe Players de Single Player, motherfucker Single Player. Pusieron la canción esta, la de Merlina, de la de Skibidi Bop, pero con el Bloody Mary. No mames, tiene a los dos killers pegados en las nalgas esta cabrona. Ya les dije, solo pasen el cabrón a Leo Inti. Maten a la mo... Pues no me dejan matar, no. No, es que no. Ahí está, güey. Ahí está. Al fondo, Cuy, al fondo el Cuy. Todo bien. No, pinche culera, se me escapó. Mientras se la pasas a Leo Inclin. ¿Qué otra puedo hacer? Algo me pasó ahora en el gimnasio, pero se me olvidó, güey. Aguas aquí, güey. Un pendejo, no me atinó ninguna. Más fuerte de todo. Mío.
Ah, cabrón, ¿por qué brincó? Ah, caray, se nos fue el canelato. La para, ponme el culo. ¿Se pusieron fara? Canelato, sí, güey. Ah, pues desaparecieron a la fara. ¿Dónde está esta cabrona? Empujen la carga, empujen la carga, empujen la carga. Ya vi. ¡Ah! ¿Cómo les quitaron el robot, güey? ¿Cómo nos quitaron el robot? La brocha se ve como manejar un carrito de supermercado y lo es. Ah, bueno. Y en Asalto Almeja, es una ayuda. ¿Qué fue lo que me pasó ahora? Ah, sí, es cierto que un verga casi se mató. Tengo la ropa de velocidad. Un vato. Un vato casi se mata ahí en el gimnasio ahora, güey. Pero si el güey. El güey levantó la barra, güey. Le emprest. El que estás acostado y levantas la barra, pues. Y el baboso, güey. Le puso peso de más o no sé, güey. Pero no lo aguantó, güey. Y se le vino y no tenía nadie atrás, güey, que le hiciera paro, güey. Nomás porque estábamos en corto yo y otro güey. Si no, el baboso ahí se mata, güey. Se degolla. ¡Muérete! ¡Ah, mendiga Moira, güey! ¡Ah, caray! ¿Aquí está Canelate? Güey, ¿dónde? No se había salido. ¿Qué para, güey? Aquí te lo vas a ver en acción. Quédate atrás, Arrow. No te adelantes tanto. Con Bastion. Quédate atrás. Ubica la fara, güey. Y chingatela, güey. Uy, patrón. Hija de la chingada, güey. Ya está mi último fondo. Me pongo torta. Me quedé sin tinta, por acá. No. Casi llegaba, pero me quedé sin tinta. No, me quedé sin tinta. No mames, no tiene vida la fara. Gracias, doble 6. Por cuidarme el balón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Méndiga, mato! ¡Méndiga defensa, güey! No mames, un heal para el chur. Ninguno de los dos killers estaba, ¿o qué? No mames, estaban en la base. Doble gol. Güey, yo estaba aguantando un chingo y dije, güey, aunque venga un healer y me cure ya con eso, güey. Oh, ¿cuándo iban a llegar los culeros? Estaban en la base. Me les tiró la ulti al batido, güey. Uy. No mames, pinche Brigid, güey. Ah, hija de la chingada. No es por ser mamón, pero al chile mátenla ya, güey. Nos rompieron la base. Güey, es que qué mamada. Vio que entré con ulti, güey, y hasta después entró ella, güey. Podría papearte. Ya con razón me puteó, güey. Güey, es que los. No, el Batiz es el único que se mete a los chingadosos chido, pero el. Pero pues les hacen focus nomás al healer ese, güey, y ya mamó, güey. ¡Ay! ¡Esta madre! Casi hago otro gol. No hace rato. Es el poderoso pincel dúpedo, güey. Llevo con media vida desde hace ratito, güey. ¡Ah, la verga! Usted no va a meter gol. Yo ni heal, güey, traigo. Puta madre, güey. El Batiz, es que el Batiz sí se metió. O sea, la Brigitte curó más. Pero el Batiz se metía más con nosotros. La Brigitte estaba de atrás. Aquí la yo, ¿por qué? Vamos. Lo mataste en su ulti. Nadie quiere dejarme pasar, güey. ¿Saben contra quién van, güey? Contra Leo Inkling. Leo Inkling ese, güey. La granada que pegó ahí rebotando. Salir del tutorial, dice. El tema competitivo me tiene traumado. Oh, sí, cierto. Ya me acordé lo que les iba a platicar, güey. De que, Pedro.
¿Te acuerdas que en el puente tú me habías dicho que habías visto un güey como Nando y como el Tono? Ajá. Yo vi uno que se parecía al Cagua, güey. A la verga. Pero el Cagua alto, güey. El Cagua alto, güey. Y delgado. Porque, güey. Sí. Era un güey, era literalmente un vato como el Cagua, pero estirado a los Shaggy, güey. Y quedé, a la verga, qué pedo con este, güey. El Caguachagui. Pero dije, ah, es el Cagua, qué pedo, lo voy a saludar, güey. Y ya me quedé ahí un momento, güey, me quedé, verga, güey. Este güey está muy alto. Estaba más alto que yo. Eso sí me sacó de onda, güey. Ese güey me vino a buscar y se desconectó. Puta, es que aquí ya no hay nadie. No me dejó ir, ¿Te mataste o qué? ¿Qué dijiste? La mí no me dejó ir. Yo no. Así más específico la pregunta que me dijo Gabrielita de la música, pues te digo, me gusta cualquier música con que me guste la canción, me vale madre qué género sea. Pero te digo, soy más como de rock o música así muy. ¿Cómo se puede decir? Así como ton, como con tono muy papiable. Muy papapiar raza, güey. Ahí ya te había visto, Damon. Voy. ¡Bumper bicho! ¡No! Me acuerdo una vez que troleé a un Winston, güey. Yo estaba en la orilla, el Winston brincó por mí, le aventé el cuchillo, lo jalé y lo aventó para abajo, para el barranco. Dije, ándele, perro. ¿Somos ataque? O sea, somos los que ¿O qué modo es este? Empujamos. Ah, ok. ¿Eh? El Mike sí, vi el otro día. Nada más le tienes que disparar a la palanca, güey. Ya lo atoré. Ahí está, desatorado. Desmadren en la moto a este güey. Oye, ¿y a quién llevan el carrito, el hot rod, güey? Ah, no mames, todavía le hace de chofer también. Que me dé pura velocidad dúpeda. Ay, Genji, Ana. Un nerfeadito. Háganle bullying. Un güey me está preguntando que si se puede jugar Left 4 Dead de PC en pantalla dividida. ¿Se podrá? ¿Left 4 Dead de PC? En pantalla dividida. En Xbox sí se puede, pero no sé. La versión de 360 sí, es mejor. No sé, creo que no. Porque se hicieron exclusivos. Esa es tu fiebre, güey. Bueno, pues sí. ¡A la verga! ¡Me salió una pinche! ¡Una pinche velocista! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ah, el Horlock. Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2203. ¿Dónde está el Genji? ¿No te durmieron a ti, Daimon? ¿No? 200 años, güey. ¿Y ese milagro? ¿De dónde está aventando? Es que estoy chonchito. ¿Qué es lore? Pregunta seria. En sí es la historia de los personajes, de personajes, de juego, de lo que sea. O sea, es la historia de... La historia de cualquier cosa. Es la historia de cualquier cosa, ya sea juego, personaje, de un mundo. Es cualquiera de esas cosas. Güey, sí se nota la.
Sí se nota, güey, que ahora tiene menos vida el culero ese. No, sí, güey, 66, idiota. No mames, pegó. ¿Dónde? ¿De dónde le disparó? No sé. A huevo, ya tengo quien nos muestra el camino, Damon. No mames. Ya tienes al perrito faldero. Venga su madre. Tengo a Yae, güey. Yae azul. Space Monkey. What's up, young man? Thorn, bro. Thorn, bro. Creo que la camisa indicaba qué team era. Soy el team picante y orgullosamente perdimos. Ay, qué joven ese güey. Contra el diabetes. Ese güey es team. Ese güey es team hipertensión, güey. Y orgullosamente perdimos contra el team diabetes. Está bien, mira. No, Angie. Güey, estoy aquí en la carga nomás empujando y poniendo el escudo a esta madre. Hay que ser buenos perdedores, no como Francia. Un tal pinche monkey. Monkey. Ok, ya estuvo bueno. No voy a defender tanto. Defiendan porque voy a ponerme a recolectar. ¿Tú lo estás? ¿Usted, cabrón? Aquí estoy. Bueno, ahorita. Ya van tres años, güey, que me las papeo, güey. Corre. Lo cagado es que no he tenido que usar la ulti. Se desmayó el chango. Pero más que entro y me voy. Se le bajó la presión. Rápido, traigan una coca. Adentro, me voy y salgo. Espera. ¿Los monos pueden tomar coca? Centro. Casi. Obtén la victoria perfecta. ¡Ah! ¡No! Casi, güey. Podría papearlos. Casi, pero. Pues casi me chingo a todos, güey. Oye, ¿ya te diste cuenta que nuestro teammate se llama Avocado? Avocado. ¿Y qué pedo? ¿Dónde chequeé? Por andar viendo acá el chat, güey, pegué con la madre. ¿Cómo? ¿Qué cosa se llama así? Nuestro compañero. Lucio, eres una deshonra, eres el que más ha muerto. Ah, Avocado. A la madre, ¿te imaginas que sea? Me tienen en medio, cabrón. No, mames. Diría que me invitaran a una hamburguesa. Sí. Puta madre. Imagínate una hamburguesa del Nicado Avocado de estar con madre. Igual sabía que el tío de chicos que iba a dar tres tapados, güey. Frente a una de color humilde iba a ganar, güey. Es que ya le tocaba. Ah, vete a la verga, pinche Ana por la espalda, güey. Sí pudieron contra la frentona con diabetes. Ya le tocaba, ya ganó Big Man, güey. Este Splatoon se caracteriza porque aquí no hay favoritismo, güey. Ah, seguro. La Tracer se llama ¿Qué Money? Pues mira, ha ganado dos Splatoons, pero ha perdido dos también. Aquí por lo menos ya eso no estuvo cagado. Hasta el último Splafest para ver ganar. Esto sí estuvo muy cagada, güey. Sí, güey. Mayor Ram. Ah, es de nosotros ese, güey. Sí. Mayor Ham, que diga. Mayor Jamón. ¡Hola, vergo! ¡Se nos va a meter, güey! ¡Ya, voy a perder! ¡Venga su madre! ¡Va la verga, güey! ¡Chingue su madre con ese cabrón, güey! ¡Qué chinga les puso! Oh, mames, sí, qué putiza, güey. Me descubrió el hijo de la chingada. ¿Y no hay otro evento ya? ¿No, verdad? Igual vamos ganando. Nah. Vamos ganando, quedan 6 segundos. Nah, pinche evento, güey. En un día te lo acabas, güey. Qué mamada. Ganamos. No importa, igual. Leo. Voy a darle a terminar, güey. Circo del Hells. Puta, estoy hirviendo. Sigan bien. Sigan, sí, güey. Bien, ¿y ya fuiste al doctor, cabrón? Ya. ¿Y qué te dieron? Si es
pinche influenza o pinche gripa, pero yo creo que es gripa poco. Yo quiero toser. ¿Y qué te dieron? Toma, ¿te miel? Toma Betamizol miel. Y antifluidez al mismo. ¿Betamelsol o qué? Betamizol y antifluidez. Dale, yo quería... No, que te harías lo mismo, pero bueno, casi lo mismo. Quería el Pepe, te quiero solito. Sí. Ve, no te preocupes. La partida más que sea de verga que hicimos, güey. ¿What? ¿Qué? Ah, sí, pues. ¿Sabes qué, güey? Te comunicas con la gente de manera. Me dieron un logro telepática. Era como entiende la especie. Ah, qué culo. Si en realidad todos somos parte de una imaginación de un ser superior que se siente solo, que cree que es solo los reales que tenga de compañía, podría ser. Ah, digo que para que tenga compañía, puede ser. ¡Ah! Pues de hecho, no pude ver el final de esa pelea. Que toda la existencia y la vida es el sueño de un cabrón, y cuando ese cabrón se despierte, vamos a dejar de existir todos. Pues esa es prácticamente la historia que tiene el dios de la India, güey, el... ¿Cómo se llama este cabrón? Por eso... No, el de la India, pendejo, no egipcio. Es el Vishnu. No me acuerdo. Se me hace que sí es Vishnu. El Makalakesh, le vamos a decir. El güey que tiene como 300 manos, güey. El elefante. This grand. Vamos, ¿qué dijo? Vamos de... Me imagino que de Chile, ¿no? Dijo. De cuates. Vamos de Chile. Pues, ¿qué verga? Con permiso. ¿Pasándolo? ¿Qué? Pero con un golazo, señores. Golazo. Me acabo de dar cuenta que esta cabrona está bien chaparra, güey. Y eso que no se para de derecha. Chinga, gracias. Con permiso. Gol. ¿Viste cómo me les metí a esos dos güeyes? Y de todo vengo a burlarme de ellos. Y todavía vengo a burlarme de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy el mero mero petatero, el mero mero sabor rancho. A la verga. Cuando se trata de goles. Siempre puedes confiar en mí. No, me rendirá. Tengo que encontrar dos más. Ok, ahí no, están. Mames, pues, voy saliendo y a la primera que me desintegré a la querida. Mame. ¿Otro gol? Ves bien castrosa esta madre. Ah, ¿qué pedo? Ah, es que yo para los goles. Soy una máquina, la neta, Me despabilo. Soy... Ven a la máquina, Messi de Splatoon, El Leo Inkling. Yo soy Leo. ¡A la verga! Inkling. Oh, mames, me reventé como un palomito. No manches, güey. Ya me cansé de ser buena onda, voy a empezar a usar a los personajes porque tienen a la Moira en la espalda. 5 Leo Inclis cantados en cámara, yo soy uno, El soldado yo por acá. ¡Oh! ¡Sí lo metí! ¿Viste eso? ¿What? ¿Cómo me lo rompieron? Ah, me lo rompió el de este, la carga. Ahora sí que no, me lo rompió la carga, güey. Lo puse justo en su camino y me lo deshizo. Hombre, vale. Si existía, ojalá existiera el competitivo de este juego bien, güey. Para presumir que soy un buen rango, güey. Échame una almeja, Cane, échame una almeja. No mames, güey. Dicen que no está rota, güey. Puse las tres torretas, yo no le pegué y le bajó la mitad de la vida a la oriza. Ahí está. Uy. Venga su madre. Se puede sacar de contexto. Pues sí,
Ya estornudaste sangre. Y por un pañito de, ¿cómo se llama? Con agua. Bueno, está bien. Voy a acostar tantito, si me duermo y me sacan. Creo que no. Sí, acuéstate. Voy a seguir aquí con ustedes. Lo importante es que descanses. No. Es que es llevándose barres con esta pinche gripa, pero primero era tos seca. Pues es que ocupas descansar, güey, ocupas quedarte. Yo creí que era tos por este, por culpa del escombro, del polvo. Que no. Al menos que mis pulmones estén en contaminación. ¿Dónde quedó Kiriko? ¿Dónde quedó la Kiriko? Termonuclear, ¿el Gedo sigue ahí? Sí, güey, qué papiada termonuclear metí ahorita, ¿eh? Qué raro que lo estén llamando. A lo mejor tiene gente ahí en tu casa. ¡Wow! ¡Y Wina! Ahora sí, gente. Ahora sí que... ¡A la verga! Si te ven con Simetra, si se te avientan con todo el odio, güey. Espera, ¿tiene disparos secundarios esta madre? Oh, sí. Una esfera que... La Simetra. Depende de qué tanto. No mames, no había visto. Y aparte que se mueve en putiza. Pepe. ¿Se va qué? Se va a chipear. ¿Por qué? ¿Qué significa papiada? Vi muchas que estén frías, aunque estén frías. La vi muerta. Noble causa, bolo, morats. Es que ahorita no está permitido pescar. ¿Qué dice? ¿Qué significa papiada? Lo he visto mucho en otros lados. Papiada es como que le das una chinga. Lo humillas. Mendigo Junker. Ah, por andar acá conmigo el pendejo no pudo defender. El güey me venía a perseguir, güey. Dejó ya descubierto, güey. No mames. Yo y los guachos ayer me sentía peor, güey. Es que pétale. Si me ciudad que de pinche me trobó. Y hago puta sardina y ya. Ese güey. Ya te. Cuando dijiste eso de Mora, de Shonli esquipeable, ya te iba a decir, no, pues yo ya lo tengo, güey. ¿Ya para qué lo quiero? Pero la C1, güey. Ya tengo la C1. La C2, güey. No, qué hueva. Mucha constelación al chile. Si quiere caer, que caiga. Si no, no. Una. Échamela, de regreso. A ver, Dumfries, a ver cuándo te hacen un reward, güey. Un reward, un bufeo, según, güey. Nomás andan dice y dice. Lo bufearon y lo nerfearon. ¿Cuánto duró? Un mes. Menos de un mes, o 3 semanas. Menos de un mes. Que dura más una papeada, bien dice. Dura más una. La papeada que le duraron, que le pegaron, fue lo que más duró, güey. ¿Qué nivel soy, güey? Es que de DPS a tanque, no jodas. De DPS era juego. Es que si era un DPS muy grande. No mames, güey, me acaban de dar dos logros. Ajá. El que se llama gol 100 metros sin dejarla para, sin dejarla. Lo que no saben es que es un jugador de Genshin. Es jugador de Genshin. Antes jugaba Genshin, ahorita ya. La carga durante un minuto en una partida rápida competitiva. A la verga. Oye, ¿dónde sale qué nivel soy? Darle mucho de tu tiempo al juego, y yo casi no tengo tiempo, así que... No me sale, güey, o sea, me sale que voy para el nivel 135, pero no me sale qué nivel soy. Te voy a papear. Que otro gol, es que ve, otro gol. Yo ya me cae otro gol para Leo Inkling, güey. ¿Cómo así? Buenas noches, cuyo, que te vaya bien. Buenas noches, Quiz, entonces. Nomás voy a jugar una última partida antes de terminar ya el stream porque ya somos las 2 horitas. Es que increíble. Es que es increíble, güey. Ya son las 12, dije, qué chingados. No, dije, ya voy las 2 horitas, güey. Órale.
Buenas noches, Cui. Concha. Ahí va otro gol, Arquido. Ahí va otro gol. No, hombre, es que yo soy. ¡Concha su madre! La concha de la lona. Arquido, porque soy bárbaro. Yo quería jugar carritos, pero de carrito. Y el CR7. Motalcusa. Voy por la secadora para descongelarlo. Para descongelarlo. Soy lo mejor de ambos mundos, güey. Mi canción favorita, Si los mundos chocan. Si lo maté. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Estos güeyes no saben de dónde les está cayendo tanto mendigo gol. Estos güeyes ya no saben de dónde vienen los goles. Ya nomás dicen, ¿qué onda, por qué tanto? Güey? Ah, yo quería Sakil. Y es donde yo les digo, podría papearlos, pero no los papearé por ahora. Uy. Porque voy a recargar tinta para que ocupo más tinta para el movimiento que voy a hacer. Nada más, pinche transportador todo en cortinas que me puse aquí. ¿Será que ya puedo sacar el puto bot? ¿Sí? No, solo por eso. Quiero causar agonía. ¡Voy! ¡Me patearon! ¡Ah, pero los patearon! Ah, pues uno perro. Va a andar de agravioso, culero. No, me metió, porque lo más preguntaste toda la simetría y luego me fuiste a atacar, culero. Las 12, a las 12 creo que es se pone. Torreón. Ah, no, yo la amé, yo no voy a buscarla. Tú eres el que viene, pinche rastrero. Así ni digas, culo. Es que las ve, güey. Mátalas por vida y. Lo logras, te ganas una galleta. Una galleta. Ahí va. Ah, caray, la rompieron antes con nosotros. Ay, a ver, vamos a ver qué sale. Me tocó de PC. Oy. No manches, no. Está mi copiador. Vamos a aplicar la de me muero dos veces. El arma con el mejor. ¿Está ahorita la Coco? Ah, la verdad es que sí. Está la Coco. Pero es que es una. ¿Cómo se dice? Es un arma difícil de usar para mí. Coco, póngase a chambear y hágalo del disco. Lento, hace mucho daño a corta distancia y es que yo me manejo más a largas distancias. Mejor. ¿Ya empezó? Me trabo mucho estando tan cerca de los. Ah, sí. Y aunque el paraguas tiene la cosa que te cubre los disparos. ¡Ah, ahora llegó! Pero a la gente que la sabe usar, güey, la gente que sabe usar el arma de este. El paraguas está muy bonito. Oh, si no atinas el gancho, se te recarga automáticamente. Muy buen diseño. Entonces, si es canon, Pepe. Sí. El paraguas. El paraguas sí es canon. No, no, y eso todavía la canon. Todavía no. Más adelante, en hechos. El dibujo dice lo que ya son amigas cercanas. Vamos a ver a quién le atinamos. Qué pedo, ya se me fue el mendigo Kidom. Hija de tu pinche madre, güey. Sí, güey, la hija de la verga me sentó, güey, de un chingadazo. Mira, está la Guido, se está haciendo daño la cabrona. Porque tardo en lanzar la bala. Pero bailar la bala y la tienes que bailar. Porque si no la bailas se te puede disparar. Pues quieras o no, es una ventaja el aimbot. Pero es muy buena, ¿eh? Pero también su desventaja es que tarda mucho. Hija de... ¿Para qué se hace un disparo? No. Está bien. No me dejen jugar tranquilo. Se puede decir que tiene. Voy a sacar a Bastion y los voy a fusilar a todos. Lo balancea. Ya saben que para aquí hay que traer pincel, asalto almeja.
Podría papearte, amigo. No mames, si la guido allá arriba, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿El Ramatra estaba allá adelante? ¿Cómo que me apareció a un lado? Ese güey le sabe. Mi rival. No, verga, a veces corren muy rápido esos vergas. Sí, güey, Sorgen ya está cambiada. Ya vi. He encontrado un rival. He encontrado un lindo rival. Ay, güey. Pero el papeador soy yo. Toma. Ahí se olvidó lo que te iba a decir, ya se está derritiendo el cerebro otra vez. Podría papeártelo. Seguro, ¿quieres ver? ¿Qué pedo? No mames. Tengo una mendiga suerte, güey, que siempre que voy a matar a alguien, están los dos perros killers ahí pegados, güey. Y si cambio de objetivo los healers del DPS, luego me chinga, güey. Qué mamada. Acércate, viejo. Bien, ya se va a ir el Alan. Es momento de aprovecharnos de su distracción. ¡Oh! ¡Ay, guay! Gracias por tus almejas, viejo. ¡Uy, gracias! ¡Échamela! ¡Gol! ¡Uy, este vato le sabe bien! Gracias por ese gol, güey. Los Inkling versus el CR8. pero ningún CR8 puede contra el mismísimo original. Ningún CR8 puede contra el original, güey. Oh, tengo a Cocolate de mi lado. ¡Uy! Es que había ahí como tres veces escondidos, güey. Cuando te topas a alguien escondido en la tinta, ¡pum! Chocas, güey, y te hace un retroceso con el pincel, güey. Ley de Newton, por cierto, me encanta que Splatoon respete la ley de Newton. ¿La ley de quién? De Newton. Pues es que si chocas con un objeto que no puedes mover, te vas a ir para atrás. La conservación. Ay, digo, porque no estoy pensando, ni siquiera sé qué iba a decir. ¿La conservación del momento ibas a decir o qué pedo? Sí, del bobo, güey, la conservación del bobo. Podría papiarte. ¿Cuál? Yo me río del CR8 en su cara, míralo, me río. Venganza, pinche perro. Yo me río del CR8 en su atrás, cara, pues, en su propia base, güey, me le fui, güey. Me le pelé Baltasar, como dicen por ahí. Me peló el Baltasar. Lo papié. No sé qué preguntar, ¿cuál es el juego que todo el mundo juega pero a ti no te gusta? Es Splatoon. No, el juego que todo el mundo juega y que no me gusta. No, pues no te sabría decir, güey. Skull Gears. Verga, sí me... Bah. El Skull Gears. Efectivamente. Aunque pues ya no lo juega, aunque pues ya, X. De los juegos que están ahorita, que no me guste jugar, se puede decir que, pues sí, el Splatoon, pero no es que no me guste, sino que pues la neta, no me interesa. Deberías descansar. Ah, chinga, ¿cómo llegué? Ya no tengo sudadera y tengo un pañuelo. ¿Se aventó un TP esa madre? Oh, yo estaba esperando ahí, güey, a que saliera, güey. Y de la nada me spawnó al lado, güey, ¿qué pedo? Deberías dormir. Eso sí estuvo muy pasado de lanza. 7 segundos. Vamos a cagar el palo tantito. 4, 3, 2, 1. Nos dan próloga, les dieron próloga a ellos. En la Wandy. Solo hay que quitarles el balón. Tu mamá, güey. Macumba, güey. Macumba. Listo. Ah, huevo. Yo
Yo juego a Skullgear solo por el luchador que no es furro, pero parece furro. Caray, el Beowulf. El Beowulf. ¿Pero juegas en el mobile o juegas en el de PC? Nosotros jugamos en el de PC. Y algunos de aquí en el mobile, yo la verdad no le entiendo al mobile. Yo no le sé a eso. No le sé. Un gacha, pero no un gacha culero como Fate. ¿Eh? Ah, Fate sí es un gacha culero, ni ata, güey. De hecho es un gacha muy amigable. Güey, es que también, ¿por qué se ponen al puerco si ya saben que está nerfeado, güey? No tengo PC, ah, tengo celular. Algún día, amigo, algún día, Kido. Nunca digas nunca, güey. Never say never, bien dice la canción. Un gato madre, güey. ¿Cuánto? Hay buena ropa, chingada madre, güey. Podría papearte, Kido. No, si quiero, podría papearte. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacer eso? Ah, sí. Oh, man. Ya métete, güey. ¡No, ¡oh, la verga! ¿De dónde salió el Ramatra? No, pues ya nos pusieron una chinga, güey. Yo ahorita estoy deseando que saquen el rico chavo, güey, que se llama el Chavo 3000, güey, para ser feliz. El Chavo 3000. Mames, teníamos una Ana, güey. ¿Para dónde va Grupo Chespirito? Sí lo van a hacer, güey. O la película de terror del chavo. Película de terror del chavo. Por eso, güey, así de pitero va a estar, güey. Bueno, gente, yo hasta aquí dejo mi stream. Espero que les haya gustado. Gabrielita, gracias por quedarte hasta el final. Y yo digo que pues, mañana vuelvo a hacer stream. Así que nos vemos mañana. Espero que tengan una bonita noche. Y nos vemos. ¿Algo que decir, culeros? Al Splatoon. Ese, güey. El futuro del gaming está en el Splatoon. Ánimo.